buenas noches. Esta es una nueva edición de 90 Minutos de Fútbol, una edición especialísima. ¿Por qué? De Argentina-Croacia. El partido más importante de Argentina en este Mundial es ahora y es aquí, en la segunda fecha de la primera fase. Argentina con todo, la Argentina de Jorge Sampaoli, la Argentina de Leo Messi, la Argentina de todos. Saludo a mis compañeros aquí, Cholito Sotile, acá estamos. ¿Cómo estás? Acá estamos, con la adrenalina de un Mundial, pero además se adelantaron los tiempos, y también lo vamos a hablar con Martín y con los muchachos. Tenemos un partido de octavos o de cuartos de final a la segunda fecha de la primera ronda. Argentina no tiene margen, Argentina ha variado mucho. Anunciábamos ayer con Martín que Pavón se queda fuera, y un equipo para analizar y un contexto también para ver y cómo se va a desarrollar el partido. Martín, un placer tenerte acá. Gracias, gracias, gracias por la invitación aquí en la previa de una transmisión tan importante. Yo recién los escuchaba en el noticiero, ustedes estaban en el móvil, escuchando lo que decían y pensando un poco, recorriendo tu experiencia con algunas frustraciones. Sí. Basta los 9 mundiales de Arcuchi y demás. Pero es la verdad, ¿no? Sí. También marca mismo, su edad. También el 86. Pará, nosotros a la edad de él también los tendremos, así que tranquilo. Perdón. Es una cuestión de sumar nada más. Gracias, claro, a esa experiencia viví, claro, el 86 también. Bueno, la verdad, no existe la envidia sana, pero no existe la envidia sana, pero es el mejor de todos. Seguro. Bueno, lo que hay que decir, la verdad, es que no imaginábamos estar en esta situación. Sinceramente, creo que nadie lo imaginaba. A mí sí me gusta, como lo vengo diciendo en las diferentes ediciones de Fox, me gusta que el técnico recurra a su esencia, meta en este manotazo ahogado, sabiendo que es un punto de inflexión. Sé que para Sampaoli es el partido más importante de su vida, más importante de su vida, por encima de cualquiera con la U, por encima de la final que tuvo la selección chilena frente a la nuestra. Sí. Ese partido más importante de su vida. Y a mí me parece que cuando vos te jugás algo decisivo, tenés que jugarlo como vos lo sentís. Exacto. Y él lo va a jugar como él lo siente. Como también dije ayer, lamento que no lo haya hecho antes, pero por lo menos lo hace hoy. Y ojalá estemos a tiempo, y ojalá no sea tarde, y ojalá a partir de hoy siga jugando como a él le gusta jugar. Y los consensos a medias. Hay un jefe, el jefe es él, y ojalá convenza a los otros de la idea y no buscar consenso para terminar jugando como él no siente jugar. El esquema de hoy lo representa a él mucho más que lo que viene haciendo hasta el momento. Vale lo de más vale tarde que nunca, tal vez haya desperdiciado 34 entrenamientos, los famosos 34 entrenamientos a los que hizo referencia, pero sí es un equipo de Jorge Sampaoli. Lo anticipábamos ayer de una reunión, de una muy buena reunión entre él y Leo Messi. Se habló mucho de tu anticipo. Sí. Charlando, y porque hablamos en este programa y en toda la programación de Fox, Cholo, de el tema del consenso. Cuando se habla de conducir con consenso, no se habla después que cuando se deja de conducir con consenso es todo enfrentamiento, entonces hago lo que yo quiero. También se puede explicar, se puede convencer, y también se puede entender, como Martín lo definía, el partido más importante de tu carrera, el partido más importante de tu vida, de jugarlo con la convicción más certera, más cierta, de la mejor manera de hacerlo. Y valen, Cholo, los paralelismos con Chile. ¿Cuál fue el mejor Sampaoli? El Sampaoli de Chile. Bueno, si uno hace un paralelo en esas formaciones, vas a encontrar nombres aquí en Argentina que, bueno, lo han representado, y muchos de ellos, obviamente, incluso con categoría superior. Tiene que ver con funcionamiento, que es lo que falta. Sí, déjame agarrarme de dos palabras. Hablamos mucho de consenso, y el consenso parece ser un mal concepto en el fútbol, cuando debiera estar bien. Ahora, para salir justamente de ahí y ponernos todos de acuerdo, lo que me gustaría a mí, más que consenso, que haya convencimiento. Sí, vos tenés dos formas de conducir. Una es por autoritarismo, yo mando a hacer lo que yo te pido y callate la boca. Y otra es por convencer. Siempre, siempre yo elijo la de convencer. ¿Por qué? Por modo de conducción, porque me siento más cómodo, pero porque además el otro va a dar más cuando está convencido. Cuando el otro acude a lo que vos decís por autoritarismo, hay un momento en el cual va a mirar de costado. ¿Sí? Entonces, de ese lugar, como acá lo que está en juego es la selección argentina, no una relación personal de jefe y empleado, por poner esos términos, es mucho más complejo. Lo que hay que hacer es convencer. Y estoy de acuerdo con ustedes dos que más vale tarde que nunca. Ahora, ¿y cuál es el temor? Que ojalá, digo, hay veces que uno quiere estar equivocado, son las menos, creo que a nosotros nos pasa, y nos gusta porque nos convencemos de lo que nosotros pensamos y vamos hacia adelante. Ahora, quiero estar equivocado hoy y que esto no haya sido tarde. Quiero estar equivocado hoy, cuando hablamos de Chile, no entender que eso pasó con mucho tiempo de trabajo y con otra característica de futbolistas. Yo me resisto a pensar que los jugadores chilenos son mejores que los argentinos. ¿Sí? Bueno, pero esa camada lo discutimos el otro día. Era una camada muy importante de jugadores. Hay varios esa camada. Muy importante. Varios esa camada que no sé si tenemos jugadores que... Sí, está bien, pero no sé si tenemos jugadores que compitan de esa manera. Porque, y esto no es argentinear, que saben que es un verbo que suelo utilizar y que no me gusta hacerlo, pero hablamos mucho tiempo
que sí. Perú tenía un estilo, que Perú tenía una identidad, que Perú era mejor que Argentina, y hoy Perú está armando las valijas. Sí. Entonces guarda con las sentencias. Pero no le vas y a exigir a Perú algo parecido a lo nuestro. No, lo que voy a exigirme es a mí que cuando digo un concepto pueda avalarlo en comparación, no solo con Argentina, sino con los demás, porque si no parece que el jardín de vecinos siempre tiene el pasto más verde. Lo último que quiero decir es que sí. En esa búsqueda del convencimiento, en esa búsqueda, dice que no nos tiramos encima tuyo porque sí, te estamos dando sombra. Sí, a mí me tapan todo. En esa búsqueda de convencimiento ayer hubo... ¿Está más chiquito, Dani? No, sí. No está más chiquito. En esa búsqueda de convencimiento ayer hubo muchas charlas individuales. Sí. Muchas charlas individuales. Uh-huh. Primero en Bronitzi y después aquí en Nizhny. El técnico ayer se tomó buscando ese convencimiento y explicar el porqué del cambio, el porqué de esta idea, el porqué del cambio de estrategia, de dispositivo táctico también o de disposición táctica. Se encontró mano a mano con cada uno de los futbolistas, explicándole a cada uno qué es lo que necesita y por qué los eligió a cada uno de ellos. Hay mucho trabajo sobre lo emocional. Permítame saludar al equipo en Buenos Aires. Chavo, te saludo a vos y vos nos vas saludando allí a todos los integrantes de 90 Minutos. ¿Cómo estás, Chavito? Bien, bien. Recién veía cuando se presentaban. El Cholo no tiene una altura así de comunal, pero digamos, estabas vos en el medio de dos torres. Martín sí, es un poco más alto. Era un cuadro bastante, bastante divertido. Yo a veces creo, ustedes están viviendo la experiencia de un mundial maravilloso en Rusia. Nosotros estamos viviendo la experiencia de un mundial en Buenos Aires, que es tal vez más quema. A ver, lo voy a decir, voy a usar una palabra. Es más quemacoco. Acá te queman la cabeza. Acá vos prendés la radio. Me pasó esta mañana haciendo mi caminata matutina. Prendo la radio y escucho a un psicólogo mediático. No me acuerdo el apellido, si no lo digo. Que estaba con Andy Kutnesov. Sí, lo escuché. Haciendo un análisis diciendo... Rolón. Diciendo, muchachos, miren que si gana o pierde es mentira. La vida sigue, el dólar vale 28 pesos. Digo, muchachos, le digo, a ver... ya no nos tienen que avisar de eso, ya estamos curtidos. Decirnos a nosotros cómo tenemos que sentir el fútbol, cuando el fútbol es un hecho cultural, tal vez el más importante que tenemos, es ridículo. Así que la verdad está para pensar el próximo mundial, si me quedo en Buenos Aires o si me voy, no sé, a una isla desierta a no escuchar nada, prefiero eso. ¿O apagas la radio? Claro, tal cual. Sí, bueno, pero no. Pero Martín, es imposible, no. Laburando de esto es imposible apagar la radio. Lo segundo que quiero decirles con respecto a lo que decían es que también otra de las cosas, por eso hablaba del Mundial en Buenos Aires, es un extremo gataflorismo, digamos. Supongamos que Sampaoli hubiese dicho, muchachos, voy a reafirmar a los 11 el primer partido, le voy a dar la chance de que se vengan y pon los mismos 11. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Por qué no hizo cambio? Ahora, cuando los hace, es tarde. Vamos, claro. A ver, había que cambiar, había que hacer algo porque la realidad claro, era, había que tirar de mantel porque las cosas no habían salido bien, ¿no? No, yo veo bien los cambios, ¿eh? Me parece. Yo que soy crítico, veo bien lo que cambie, veo bien. Me gusta el equipo que pone. Y a mí me gusta más con Mesa que con Pavón, más allá que una tapa de un diario acá intentó el jugador del pueblo, no sé qué. La realidad es que tiene más lógica que juegue Mesa a que juegue Pavón de acuerdo a lo que el equipo quiere hacer, ¿no? A mí me gusta que con el violín de hoy nos calmaron todo. Está bien. Tiene una lógica. A ver, para Chavo, vos, Fede. Para vos, Arcucci, que me arrancaste con el violín. Pim, 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 pim. No, pará, ya lo dije. Si quiere, a ver, vamos a opinar. Tiene una lógica, tenía una lógica de jugar a Pavón. Tiene una lógica que no juegue Pavón. Es que no se encime el carrilero sobre la izquierda, sobre todo, o el carrilero por la derecha. Después puede gustar más o menos. Si ustedes me preguntan a mí, si quieren hacemos el juego, lo hablamos con el Cholo y con Martín, a ver si están de acuerdo. Sé lo que opina el Cholo. A mí me hubiera gustado más con Pavón. Entiendo por qué juega Mesa. Cholo, ¿para vos? No, a mí me hubiera gustado más Pavón, pero siempre decimos que nuestro gusto queda de lado. A ver, hay explicaciones que uno puede aceptarlas y siempre partiendo de la base que el entrenador sabe más que nosotros. Ahora, nosotros podemos analizar y también después de muchos entrenamientos, de muchos partidos, vas viendo las características de los futbolistas. Sí. Y ayer lo hablaba con el propio Jorge Almirón. La explicación es que en las prácticas se encimaba
con Acuña. Bueno, yo puedo refutar eso, que si se cimaba con Acuña, no hizo falta tres prácticas para darse cuenta. Y después pero lo otro, bueno, tampoco, que es que si Pavón va hacia adentro, si te deja el carril largo para Acuña, y Pavón tiene media distancia. Está bien, Cholo, pero sí, a ver. Sí, pero a ver, nadie tiene la verdad, bien, pero tampoco me digan que bien, decir que juega Pavón es una tontería. No, no, para nada. Pero digo, me parece que en este esquema y en lo que quiere y en el rival que tenemos, a mí me parece, todo esto es teoría, por supuesto, que es mejor Mesa. Incluso yo soy coherente, digamos, cuando era Enzo Pérez o Mesa, yo prefería Mesa también, ¿no? Pero digo, me parece que Mesa es un futbolista que te puede dar más cosas que las que te da Pavón. Pavón te puede dar, por supuesto, eso que vos dijiste. Pavón es un futbolista más fantástico, con un futuro enorme. Se trata del rival, chavo, ¿eh? Se trata del rival. Ayer explicó, perdóname, pero hacia la cuestión. Estoy de acuerdo con eso. Ayer explicó Almirón con nosotros a la tarde en la radio que lo que vos dijiste también, Kai, se habló acá, la posible superioridad numérica de los medios de Croacia hacía que vos te inclines, tratando de... Porque Croacia cambió la forma que como jugó contra Nigeria. Claro, pone un volante más de marca y saca un punta que es Kramer. Por eso un volante más y no un delantero. Este hombre no es Sonso y está como... Chavo, es el control de la pelota, de tener el control de la pelota, y lo está dejando a Pavón para el segundo tiempo por si lo necesitas, de acuerdo con lo que se busca. Si lo busca lastimarlo por adentro en vez de por afuera. Bueno, esa es otra. Jugando de esa manera también. El momento. Para mí lo va a buscar lastimarlo por adentro y no por afuera. El momento era para mí, y lo que se intuye, sacar a Enzo Pérez, colocar a Mesa al lado de Mascherano y mandar a Dybala a la cancha. Era el momento ideal para juntarlo con Messi y Agüero. Analicemos lo que hay. Bueno, está bien, analicemos lo que hay. Lo que me hubiera gustado está a mí, bien, porque siempre buscamos, te regalo a Pavón para el segundo tiempo. Nos enteramos tiempo, que Dybala estaba en la concentración porque lo vimos en una conferencia de prensa, tranquilo. Bueno, pero ¿por qué está pintado el tipo? Hoy escuché la radio, ahí está. ¿Por qué está pintado Dybala? Escuché la radio, un hincha cordobés de Río Cuarto, que está ahí en Rusia. Cordobés, que era Dybala. Le pregunta, no, olvídate, no era Dybala. Me dice, los Chelso está jugando bien. ¿Cuándo está jugando bien los Chelso? ¿Cuándo lo viste a los Chelso? Un partido con Haití que el entrenador nuestro le dijo a lo contrario que jueguen de determinada manera para practicar. Por eso digo, se habla mucho. El equipo este tiene jugadores, a mí me entusiasma, me gusta. Vamos a quedarnos ahí. Si gana tendrá razón, sí, mi querido Kai, y si pierde no la tendrá. No, esto pero ¿sabés qué análisis tenemos que hacer, chavo? Gana, ¿no? Chavo, si hubiese venido jugando de esta manera, a todos nos gusta. Esta formación a mí también tiene me gusta. Tiene cierta lógica. Lo que pasa es que se le recrimina es que ahora lo haces. Sí, ¿y por qué no lo hiciste? Eso, o sea, pero dejándonos ya, pero estoy de acuerdo también, ¿eh? Ahora, si este equipo vos preguntás, y a la mayoría de chavo, que están de acuerdo, que nos sí, y otra cosa también que se equivocan algunos, es que analicen y dicen, defendemos con tres, no defendemos con tres, defendemos con cinco, sí. Defendemos con tres, no se van a quedar los dos, ni Acuña ni Salvo mirando. Ya no hace falta explicarlo, sí, hace falta. Porque algunos siguen diciendo que igualmente en el primer partido hizo algo parecido, chavo. Hizo algo parecido, porque si al poner. Los laterales. Claro, el otro día poner a Tagliafico por arriba, un lado, sí. Y a poner a Salvio por el otro. Estaba queriendo hacer algo parecido a esto. Armaba una línea de tres provisoria con los dos centrales más Mascherano, ¿me entendés? Son cuatro, era algo parecido a esto. Sí, lo que pasa es que Viglia no pegaba tanto, claro, que parecía una línea, pero un porque cuadrado, Viglia, si porque claro. Viglia en un momento se fue, se como iba, había claro. Espacio, algo, se iba para adelante y jugaba de espalda, y ahí se le complicó. Claro. Pero yo creo que... Chavo. Emiliano Pinzón está en los alrededores del estadio, sí. Y hacia él quiero ir. Dale, Emiliano. Acá estamos, Chavo, de nuevo, ¿eh? Sí, están gritando, ¿viste? Los chiquititos está eufórico, son... ¡Dame acá, está carajo! Dicen, los chiquititos dicen, ¡dame acá, carajo! ¡Qué brava la raza petiso! Son bravos los petisos. Es que estamos acá, Daniel. ¿No? ¡Qué ansioso! ¿En qué te has convertido? ¡En qué barbaridad, ¿por Daniel? Qué? ¿Por qué ansioso? Escúchame, porque dimos toda la vuelta y estaba Martín por hablar de lo de Pavón. Entonces, enano lo quería escuchar. La línea. Enano me dice con cariño. No, me decía no, lo de Pavón, bueno. Decía lo de Pavón, Martín. No, ante la pregunta del chavo, yo tengo una contradicción en esto. A ver, a mí me encanta Pavón, pero creo que está bien el equipo que pone. O sea, ajá. Yo tampoco claro, lo hubiera puesto. Igual me que encanta vos, Pavón. Estoy. Pavón y mi equipo juega siempre. Sí. Estoy igual no, que vos. No, ¿por qué? ¿No te me diste vuelta? Me encanta Pavón. ¿Ayer a hoy? No. ¿Pero no me quitas ayer con Pavón adentro? Me encanta Pavón. Me encanta. No, está bien. Mi equipo juega siempre. No me quites con. Pero como sí. Juega siempre menos hoy. Hoy no. Hoy quiero sacarle la pelota a Modric, a Rakitic. Me estás zampoleando. Pero... Escuchaste mal ayer, me parece a mí. Pero igual revisamos la cinta. Conmigo Pavón juega siempre. Di María no juega nunca, Pavón juega siempre. Bueno. No, hoy no. Hoy quiero ganar y lo tengo a Pavón si lo necesito. Me pasa igual. Con respecto a lo que decían de los Chelso, yo creo que es muy interesante lo que marcaban. Porque los Chelso, la verdad que terminó siendo una imposición del entrenador. Creo que nadie sabe cómo juega Lo Celso. Uh-huh. La gente no sabe quién es. Coincido, o cómo juega, en todo caso, sí quién es.
pero nos habló tanto Sampaoli de Lo Celso, sí, que terminamos comprando todos la idea de Lo Celso y hoy querríamos verlo a Lo Celso. De hecho, y Martín, no vemos nunca. El partido que más vimos de Lo Celso debe haber sido el peor partido de Lo Celso, que fue con Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Claro, debe haber sido el peor partido. Por lo menos el que más se vio masivamente. Lo pusieron de único 5, que es una posición que claramente lo desfavorece. No sabe jugar ahí. Digamos, la idea de Sampaoli original a mí me gustaba, Lo Celso. Pero perdón, qué rápido lo olvidamos de todo. Si el primer partido, cuando entró Biglia y no estaba Lo Celso, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que no juegue Lo Celso? Y hoy estamos hablando de que no lo... Yo dije que estaba en desacuerdo. Pero no estamos olvidando de eso, Raúl. No, sí. Pero ¿cómo que no? Como lo que vos estás diciendo, estaba en desacuerdo con que no jugara Lo Celso. Me pareció una buena idea. Pero bueno, decidió poner a Biglia. Está bien. Pero no lo que... Acá la cosa que se había preguntado Sampaoli. No sé si coinciden. Perdón, estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que... como te conté esto de lo que pasó en lo que escuché en la radio, Martín, tuve la radio prendida toda la mañana, un hincha diciendo, Lo Celso viene jugando bien. Entonces la pregunta es, ¿dónde viene jugando bien? ¿Dónde lo viste jugar bien? Si jugó con Haití un partido de práctica, y lo que pasó con el Real Madrid es esto, creo, si ustedes no me contradicen, creo que jugó de único 5 en una posición que claramente lo desfavorece. Pero que esos partidos de práctica en la selección también son importantes, porque te marcan... No, siempre los escucho a ustedes. Hay que avisarle a Sampaoli también, ¿no? Bueno. No, pero no, ustedes a ver, yo no estoy... Estamos muy confundidos. Siempre pedimos que no está, muchachos. Chavo, yo en esto estoy con Raúl. Yo no estoy pidiendo a nadie. Te digo vos, Arcucci. Debe ser un periodista de turf. Y empieza por los caballos que no corren. No, pero no es así. A ver, a los Celso lo pusieron en el mostrador. En el mostrador lo puso Sampaoli, no nosotros. Y te digo a vos, le digo a Lieberman. Para que lo pidamos desangrando en una discusión. Le digo a Arcucci, le digo a Lieberman. También hay para vos, Lieberman, acá, porque te metiste en el debate. A ver, ustedes con tal de defender a Sampaoli son capaces... Te voy a bancar negro a morir. Son capaces ahora de que lo critiquemos a Lo Celso. Ustedes están locos, muchachos. Nadie critica a Lo Celso. Pero si Lo Celso lo pusieron ustedes. Pero escuchame, negro, pará. ¿Estás escuchando? Sí, cualquier cosa. ¿Estás escuchando? ¿Pero estás escuchando este programa o estás escuchando otro? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Acabo de decir que no sabemos cómo juega Lo Celso y que lo impuso el técnico. ¿Y cómo no? ¿Qué estás escuchando? Si estoy de acuerdo con vos. Juega bien Lo Celso, no está en discusión eso. Pero pará, está bien. La gente no tiene idea cómo juega Lo Celso. La gente lo pide porque escuchó el técnico. Pero la gente que nos mira con los ojos vendados, ¿cómo no va a saber quién es Lo Celso? No, ustedes sabe quién es Dybala y no le dan ni 5 de pelota a Dybala. La gente no mira fútbol francés, negro, dejate de bromar. La gente no mira fútbol francés. Muchachos. Tiene razón Martín. Arcucci hace escuela. Se abrió el traductorado. Sí, y ahí está. Presidente Arcucci, vicepresidente Fuchs y ¿a vos qué te vicepresidente parece? Segundo, tratando de escalar posiciones Lieberman. Voy a decirlo del bambino. Dybala, no sé si vino porque para que no se lo pidan, en ningún equipo entra. Pero los muchachos me lo van a explicar. Hay una fractura en la comisión directiva. Lo de Sotile de Barcelona. Lo de Sotile de Barcelona. Nizhny. Hay un partido ahora. De Barcelona, Nizhny es un papelón lo de Sotile. La sotileaste. A lo de Sotile en 10 días es abrumador. Me gustaría preguntarle a Sotile. Mirá cómo me voy a parar. Sotile en 10 días es abrumador. Le voy a preguntar a Sotile qué pasó en Barcelona. Porque estaba a ver. De Barcelona acá es una cosa. Le voy a responder. Mirá. Claro, luchaba la BKC si lo voy a decir. Me miró el señor Arcucci en Barcelona. No, tampoco eso. Mire que para eso hay muchos candidatos antes y con más experiencia, ¿eh? Allá y acá. Entonces, lo que te digo es esto. Cuando volví de la gira, también me miraron Fuchs y Arcucci y me dijeron. ¿Qué te pasó? Sí. No me pasa nada. Yo trato de buscar información, doy la descripción. Ahora después tengo mi propio análisis. Y lo que digo es que no me es indiferente que haya existido un partido en el que Argentina haya jugado así. Entonces, trato, más allá de estar cerca, que eso a veces nubla un poquito, de poder entender y no comprar todas las explicaciones. Porque si yo pienso que Pavón tiene que estar adentro y no choca, no es que me doy vuelta. Dígame, embajador. No, me gusta que nos escuchemos. Eso también, entonces me gusta que nos escuchemos. Diciéndote, o diciéndoles a todos. Pavón es un detalle, la verdad es un detalle. A mí me gusta el sistema. Arranco diciéndote, no me gustó que Sampaoli busque consensos. No me gustó que busque consensos. El técnico, viejo. Tapia lo fue a buscar y le paga una millonada para que él decida. No para que ande consensuando todo el tiempo como plantea el equipo. No me gusta que se haya demorado todo el tiempo hasta plantear su esquema que es el de hoy. No me gusta que juegue Biglia, no me gusta que juegue Di María. ¿Qué más querés que te diga? Que si querés te digo que vaya preso. No sé qué más querés que te diga. Está llegando la selección argentina, ¿eh? Deja de ser embajador, sigue en el Chavo y Dani. Ahí está, vamos a relatar esto. Está cruzando el puente sobre el Volga, el ómnibus del seleccionado argentino. Son exactamente aquí.
y media, ¿no? Y 20, 7 y 20. 7 y 20de la tarde, ahí está llegando el seleccionado argentino. La verdad es que a mí, no sé qué opinan ustedes, pero esto de andar consensuando todo el tiempo cómo formamos el equipo y preguntar a los jugadores qué quieren, te dejo libre por acá, preferís más comodidad para ese lado. Martín, el técnico es San Paolo. Te puedo hacer una pregunta porque te conozco de chiquitito. Sí. Eso es, ¿sí? Una crítica. Déjame decir esto y ya dale, dale, dale. No, quiero decir esto porque yo con Martín nos conocemos hace muchísimo, muchísimo tiempo. Quiero saber si eso, que parece una crítica a San Paoli, en realidad no es una crítica claramente a los jugadores. A los dos, claramente. Claro, pero porcentajes. Dos, claramente. No me hagas 50% porcentajes. No, el mayor responsable es el técnico de todo lo que pasa. Sí, eso es cierto, Martín. Déjame contar. El mayor responsable es el técnico, hasta ahí nomás. Déjame contar algo que pasó ayer. Porque estos jugadores tienen experiencia, están jugando en Europa y también tienen que rendir por su cuenta. Suponete que lo armés mal. Vos también tenés tu orgullo, tu amor propio. Pero no, la pregunta, Kai. Escuchá la pregunta, Kai. Kai, espera, Kai. Kai, espera. Aymar, querido, estoy de acuerdo con vos, pero la pregunta del Cholo fue otra. Es otra, es distinta. Estoy de acuerdo con vos, sí. Yo espero. Mira, te digo, esto solo, y después me callo. No, en Bélgica. Puedo hacer un aporte, en Bélgica la rompió Lukaku. En España apareció Diego Costa. En Portugal apareció Cristiano. En Uruguay Luis Suárez, digo. Claro que tienen que aparecer los pibes, pero la pregunta del Cholo fue otra. La pregunta del Cholo fue, ¿de quién es la culpa del consenso? ¿De los jugadores o del entrenador? Esa fue la pregunta. Claro, y en el conductor. Cuando decís los pibes, creo que no me terminás de decir la verdad. Cuando decís los pibes... Ayer, y sé que mimarlo, que es apoyo, no, fuerza, para. Fuerza. A mí si me decía, ahí va el pibe, no me estás mimando. Perdón, ayer en la noche. No. Qué inteligente con el uso de las palabras. Ayer en la noche estuvo acá el Pato Filiol en la última edición de Central Fox. Tuvimos una hora hablando con Filiol acá. Y acá, por ejemplo, acá tenemos a alguien que sostiene que el equipo lo arman los jugadores. No voy a decir quién es. Pero bueno, apoyado en esa teoría que tiene, le dijo... No, bulos no. No hay bulos. Le preguntó si en la época de Menotti, en la época en que el Pato jugaba en la selección, Menotti hablaba con los jugadores. Y dijo que sí, que consultaba a Pasarela, que consultaba al Pato Filiol, que le preguntaba cosas a Mario Kempe. Digo, y Menotti es un prócer, digamos, no estaba hablando de un técnico de primera C. Sí. Digo, lo que pasa es que el Pato aclara, dice, la decisión final la tomaba Menotti. Acá el tema es que tome la decisión final San Paoli. Digamos, que consulte a los jugadores, no es grave, porque en definitiva lo que juegan son los jugadores. Volvemos a Caniggia en el 90. ¿Querés saber cómo fue Caniggia? Bilardo le tocó la puerta a la casa a Maradona. O sea, ¿quién lo convocó a Caniggia? Están contando la historia a conveniencia de ustedes. Maradona le tocó la puerta a la casa a Bilardo. Pero no estamos hablando mal. No, a ver, Fede. No, porque es una forma de conducir. No, Dani, pero una cosa es conducir consensuando, porque ayer mismo Almirón contó que se sentó con el Laucha Costas, y trató de ver cuál era la mejor forma que le quedaba cómodo a cada uno de los jugadores, y eso es lógico y es inteligente hacerlo. Lo que vos no podés hacer es cambiar todo tu repertorio porque los jugadores quieren jugar de otra manera o quieren entrenar de otra manera. ¿Por qué no lo podés hacer? No es todo. Porque ¿para qué te pagan a vos? No es todo, Fede, lo hablamos ayer, no es todo el repertorio. No es todo el repertorio, lo que pasa es que puede ser esencial porque está en el corazón del equipo. A ver, si hablamos de cosas concretas y puntuales, es Mascherano, Biglia en el primer partido. Y listo, ya está, listo. No es que todo el equipo, el arquero es este, marcamos así, marcamos de la otra manera. Pará. ¿Y la línea de cuatro me explicás? Bueno, ¿y hoy cómo juega? No, pero el primer partido, dijiste el primer partido era Biglia Mascherano nada más. ¿No jugó línea de cuatro? Pero anda a leer todas el esquema. No me mandes a leer como hace Chavo Fuco Retamoso. Sí, y te lo digo de San Paoli. No es todo, que es línea. Me llevó puesto. Más y cualquiera por acá por la derecha. ¿Yo les puedo hacer una pregunta? Digo, pero, a ver, entendemos que el consenso es una forma de conducir, que te puede llevar adelante o no te puede llevar Dani, adelante. Dani, ¿a vos te parece que pudo convencer? Dani, a vos, Dani, a todos, ¿no? Por lo que estoy escuchando. También que ha estado poco. Pregunto, ¿a vos te parece que en la materia convencimiento San Paoli ha aprobado o ha fracasado rotundamente? No, ni fracasado rotundamente ni aprobado rotundamente. Hay jugadores que han aparecido y que están. ¿Y a quién convenció? A ver, que se ha renovado el plantel, por ejemplo. Entonces, digo, ¿a quién convenció? ¿Para qué decir fracaso rotundo? Bueno, no, es que será un fracaso rotundo, se queda eliminado. Para mí, le puedo responder a Fede. Martín, para mí no convenció. ¿Sabes por qué no convenció todavía? Porque nunca lo Fede. Hoy es la primera vez que lo intenta. Hasta aquí fue acomodándose. Entiendo los primeros cuatro partidos.
Entiendo los primeros cuatro partidos, y esto es una crítica para él, porque Argentina tenía la soga al cuello y tenía que llegar al Mundial. No entiendo una vez clasificado para acá. No entiendo por qué una vez lograda la clasificación no le dijo, bueno, muchachos, ya estamos, ahora voy a jugar como yo quiero. Uh-huh. Eso es una cuenta pendiente que tiene. Eso es un poco lo que es haber perdido los 34 semanas. Me dejaron a mí que no participé como Wilmar. Esto es una crítica al Patón Bauza, porque con esa cara que tiene. Déjame que te digo, de bruja vieja, lo volvieron loco, lo liquidaron, lo amordazaron, lo apuñalaron y lo echaron. Y este muchacho Sampaoli, recién ahora, comienza a ser criticado después de haber estado tanto tiempo como Bauza, sacando resultados igual o peor que Bauza. Entonces no jodamos más, viejo. Argentina hoy. Porque es Argentina, intuyo, le va a ganar fácilmente a Croacia, porque Croacia se va a asustar, se va a agarcar. Y entonces, lo que digamos a las 5 de la tarde, va a caer en saco roto, porque yo que soy no me importa un cuerno, un bledo, no me importa un soto, cómo juega, cómo deja de jugar. Si gana, vengo a decir, ganó y punto. Ahora que juegue contra Dinamarca, se da la vuelta de Caracol. Y si pierde... Pero ¿cómo no te va a importar cómo juega, Bambino? Que está caído. Lo dejo ¿cómo no te va a importar cómo juega? Y no hablo más en todo el programa. Hay tiempo, ¿no? Pero habla lo que quieras. Habla todo lo que quieras. Si no hablo nada, no me dejes hablar. Si no hablas más, no te lo pagan el día de hoy, ¿eh? Claro. No, sigo hablando. Y lo que dijiste recién, que empezó a ser criticado ahora. Sí, a señor. Ver, el chavo abrió mucha la parte del programa desde Buenos Aires diciendo lo tóxico que es vivir el Mundial en Buenos Aires. Lo van dando vueltas. No puede decir que fue empezó a ser criticado. No, hay una cosa ahora. Que es verdad, las contradicciones en las que ha incurrido. Sí, señor. Que, creo que han sido soslayadas en muchos casos y me incluyo. Que Enzo Pérez de tomar caipirinha en el Redentor o sea titular es una cosa extraña. Convocar a Ansaldi, que nunca tuvo vinculación con esta selección, es una cosa extraña. Lo de Enzo Pérez no lo incluyo, ¿eh? Lo de Enzo Pérez no lo incluyo. Y lo de Mascherano, y la situación de Mascherano la defiendo. Lo de Mascherano, Mascherano estaba fuera de la lista y defendió. Es discutido, son cosas raras. Acaba de pasar Sampaoli y que hay cosas que no hace falta defenderla, que no puede él. ¡Jorge! No, Jorge, ya le decimos a Dani que esta no la defienda, que ni vos podés defenderla. La de Enzo Pérez, Dani, explícamela, por favor. Yo puedo decir algo. Enzo Pérez estaba de vacaciones y fuera de la lista. Pero estuvo, y en su partido decisivo, sin duda. Quedó fuera de la lista 23. ¿Puede hablar Cassini? Estuvo en el proceso. ¿Puede hablar Cassini? El de Cassés es pelado. A ver, Raúl. Que yo creo que acá la discusión. Sí, por favor, Raúlito. Estaban hablando del consenso. Estaban hablando de eso mismo. Eso es peligroso. A ver, porque nos tenemos que poner de acuerdo o discutir que uno cuando se enfrenta a técnicos, jugadores y empieza a hablar... En el consenso el técnico puede salir perdiendo. Entonces acá hay una sola manera, ¿entendés? Podemos variar una o dos cositas, lo demás detalles, lo voy a hacer como claro, yo quiero, exacto, detalles. Nada más, entonces desde ahí hay que arrancar, ¿entendés? ¿Cuál es el consenso como que está hablando? Yo estoy con vos, Arcucci. Para mí no va el consenso. ¿Qué decís que puede salir perdiendo, Raúl? ¿Cómo, Martín? Yo estoy con vos, para mí eso no va, el técnico sos vos. Te escucho dos, tres cositas, pero acá mando yo, decido yo, y claro, como yo quiero. Claro. Y si no te gusta, vamos a una conferencia de prensa y explicá que no te gusta y te vas. Claro, pero, bueno, eso es lo que voy. Porque a un jugador como Messi, como Bilardo tuvo a Maradona. Chiquito, no te sentás a charlar. No, sí, a ver, claro. Estamos hablando, claro que estamos entendiendo más, estamos entendiendo mal el problema. Sí, pero claro estamos que sí. Entendiendo mal la palabra te estoy consenso. Diciendo que sí, claro, te estoy diciendo que sí, pero que es peligroso. Eso te estoy diciendo nada más. A ver, vos obviamente que está bueno hablar. El técnico, obviamente. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Pero es peligroso. Entonces después, cuando aparece una formación de una manera o después de otra, no podemos... Toda la a razón ver, tiene. ¿Dónde está el problema ahí? Hay que ver internamente qué es lo que sucede. Toda la razón. Eso es lo que te digo. Vos cuando vos charlas con un técnico, el jugador, y en este caso el peso, como vos estás hablando, que tenés jugadores que son muy reconocidos, que son figuras, que son crack, y bueno, puede ser peligroso. Sí. Hay que dejar las cosas claras antes, ¿entendés? Esto, Raúl, no podés. Vos fuiste jugador, titular inamovible. Ahí voy. Vos fuiste titular inamovible, nada menos que con Menotti y con Bianchi. Sí. ¿Nunca hablabas con ellos? ¿Nunca le dijiste? Muy poco. César, me parece que estamos... No. La estamos pifiando. No. En todo caso, él... En todo caso, si él... En todo caso, él se acercaba y podía llegar a... hacerte una pregunta sobre alguna pequeña duda puntual. Claro. Y ahí ¿qué le parece a usted, se abrió una charla. Ahora yo decirle para mí esto, para mí esto o esto no, o esto. Claro. No. En una charla con el flaco, podías hablar tácticamente de algunas cositas. ¿Bianchi? Más menos, ¿entendés? No, con Carlos menos. Con Carlos menos. Digo bien, cuando digo Bianchi hablo del ayudante, de la No, pero con los ayudantes siempre uno habla. Es distinto a la relación con el técnico. Por eso está el ayudante. ¿El ayudante sabe para qué está vos?
Para poner la oreja. Pregunto, Raúl. Pregunto, ¿no? Claro, no, sí, no, te hago una pregunta, sí, no, pero... no es chicana, te hago una pregunta. Sí. ¿Riquelme no hablaba con Bianchi? No, lo pregunto, no, ¿eh? Del juego no. Te lo estoy preguntando. No. Del juego no, Dani, tenés un concepto totalmente equivocado. Para mí, no, lo estoy preguntando. Pará, Fede, pará. Para mí de poner. ¿Se paró Fede para contestarnos? Pero, ¿te paraste, no, Fede? Pará. No, no me paré, pero están para pararse. Yo conozco miles de casos, de entrenadores que hablan con sus futbolistas, claro que sí, consensúan, si y otros otro miles de casos, déjame terminar un segundito, otros miles de casos en donde no consensúan, pero estoy seguro de que una de las recetas fundamentales del éxito es convencer. Es imposible hacer algo y que el otro no esté convencido. Bueno, que el plantel quiera hacer, Fede, una cosa y el técnico y otra. Y a vos te no esté convencido. Vos arrancaste. Muy bien, chavo. Pero si estoy diciendo eso, Kai. No, pero. Vos arrancaste diciendo pasa una que cosa. Que estos chicos no los convence nadie, ¿eh? Te quiero, y bueno, pero entonces no los convoque, Martín. Los técnicos, que no los convoque, no hace un año que es entrenador. Que convoque lo que le da mola. Es el entrenador. Los culpables no son los jugadores, él. Entonces, lo dije el primer día, es una estafa que él diga que este no es su equipo. Porque el periodo de preparación terminó. Tuvo un tiempo para evaluar. Tuvo todos los elementos. Viajó las veces que quiso a Europa. Estuvo mucho con los jugadores. Habló con entrenadores. ¿Sabe? Habló con preparadores físicos. No puede llegar a la segunda fecha con la soga al cuello y un manotazo a dos y decir, ahora soy yo. Eso es una canallada, eso no lo puede hacer. Eso está mal. Vos dijiste, y para mí no tiene, eso no tiene discusión para mí, ¿eh? Vos dijiste cuando arrancamos, dijiste, si no hubiera cambiado, ¿qué hubiéramos dicho? Yo te digo lo mismo, si no hubiera cambiado y estaba convencido, está bien. Claro. Si él hubiera dicho, estoy convencido que tengo que dar revancha, está bien. Yo estoy pidiendo convencimiento del entrenador y... convencimiento del entrenador a los jugadores. Hasta que eso no pase, estamos en manos de que tenemos buenos jugadores. Sí, que puede ganar sin convencimiento, puede ganar porque tiene a Messi. Sí, obvio. Cholo. Sí, sí, Cholo. Me parece que ahí vamos a encontrar el punto. Muy bien, el jardinero. No muy tiene bien. Que ver tanto con muy consensuar, bien. Sino con convencer. Y también sepamos, o recordemos, porque lo sabemos todos, que va a ser determinante el resultado. Y acá la voy a bambinear. ¿Sí? Si Argentina gana. Si hoy Argentina gana, vamos a acomodar y el equipo empieza a jugar así. Si hoy Argentina pierde, va a ser un lío grande. Obvio. Esto es a los abrazos con las piñas, muchachos. Obviamente, y tiene que ver con el resultado. Si ganás, tenés no razón. No estás de acuerdo con el Bambino, si ganás, es de cualquier manera. Razón. No sabes cuál es el problema. A ver, que si se eligió un si camino, gana Argentina, Bambino. El ganador va a ser San Paolo. El camino y eso está mío mal. Es de ganar, nada tienen más. Tienen que ganar todos. Se no conozco otra ruta. Ayer le dijo prócer, le dijo que las selecciones de... A mí no me gusta todo esto, me parece una paparruchada, ¿eh? La selección de Leo, el equipo de Leo, cuando el Leo erra el penal, lo erramos los 40 millones. Es un prócer, ¿qué más cree que le diga? Claro, no sé qué más cree que le diga. La verdad, no creo que nadie diga... Es la selección argentina, no, como la verdad, es la selección argentina, está por encima de todo. Por las dudas, pero es bravo, es bravo el muñeco también, ¿eh? Andá a saber lo que... no sabemos lo que pasa puerta para adentro, ¿eh? Chavo, pero un poco de personalidad. Pero ¿sabes qué creo, Chavo? Creo que le juega al revés. Creo que le juega al revés. Es probable. El pibe siente que le tira toda la responsabilidad. Creo que le sale al revés. Ahora, yo le hago esta pregunta, muchachos. Es más fácil ser más directo y hablar directo. Claro, pero a ver, Bilardo asumió y dijo, el capitán es Maradona. Y la gente quería pasar era al capitán. Claro, el capitán fue Maradona. Sí. Y a Maradona no se le... Yo no vi a Maradona arrastrándose por la responsabilidad pesada. El único titular, es verdad. Si en vez de jugar, les pregunto a ustedes, en vez de jugar Biglia, hubiese jugado los Chelsea del partido anterior, ¿no se arrima a lo que pensaba el entrenador? Sí. ¿Y entonces qué fue que cambió? Entonces estoy de acuerdo con lo que dije. Claro, es lo que yo dije. En el doble pivot, ahí es donde estaba el problema. Que lo que dijo Daniel. No es más profundo. Cambió todo su No, 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 porque jugó con los laterales que se iban al ataque, claro. Eso consensuó el entrenador. No se trata solo de jugar. Entonces no es que le erró tantas cosas como dicen ustedes. Es lo que yo dije antes. Y hubiese hecho el penal y ni siquiera estaríamos hablando de esto. No, mirá lo que te digo. Eso estamos de acuerdo, Kai. No, estoy de acuerdo. En eso consensuó la Argentina. Y vos da la impresión de que no jugó a nada de como le gusta a él. No, claro. Pero si me guío por lo que dicen los chicos, que se termina el consenso. Y por lo que pensás vos, no por lo que dicen ellos. No es un partido, puedes entender esto. Eso es defender el exceso de San Paolo. Pará, no es un exceso. Lo que vos ponés como ejemplo está bien, pero lo que te quiero decir es que no se trata, cuando uno dice San Paolo abandonó su forma, no es por un partido. Yo, por lo menos, entendí que los chicos, Martín y el Cholo también,
hablamos de un año en el que pensaba dejar a Mascherano afuera y Mascherano está adentro, en el que pensaba jugar con Icardi y jugó con Agüero Higuaín, sí, pero en el que pensaba jugar con línea de 3, jugó con línea de 4. ¿Y por qué no le convencía? Cuando estaba convencido de una cosa, cambiaba. Ese es San Paoli que hace referencia a Federico, que me tocó hablar la última vez cuando iba a agarrar el partido contra Australia en Melbourne. Perdón. Él tenía jugadores de ataque sin un 5 de marca. Hoy mete a Mascherano, a Mesa, a Enzo Pérez, los tres del fondo. A mí me dijo que despreciaba a Poncio, a Musto, a Marcone, y que fue argentino de Nacional B. Pensá esto que te iba a decir. Le gustaba el Beto Alonso, el Romino Veira y el Perro Fruto. Y ahora ha cambiado porque si no se lo come. Está bien, San Paoli. Basta decir una cosa y hacer otra. El discurso tiene que ser igual, el papel y la teoría. El show es divertido. Ahora, ¿vos crees que Mesa es igual que Musto y que Poncio? ¿Vos crees que Enzo Pérez es igual que Musto? Pero no juega Dybala ni juega Pavone. Está bien, pero son jugadores ofensivos. Pero no van para atrás. ¿Para qué lo ponen? Porque va para atrás. Que lo vieron jugar a Mesa. Lo vieron jugar a Pavón. No vi jugar a Mesa. Todo Boca River acá. Yo no vi jugar a Mesa. Conocen a Pavón, al Pinti Martínez y a Armani. No saben ni cómo juega a Mesa. Si no pone a Dybala, pone a Pavón. No saben cómo juega a Mesa. Bien, Zampa, te banco, zurdo. A ganar, a ganar. Te voy a explicar una cosa con respecto a lo que decía de Kai en lo táctico y por ese por qué no es el equipo de San Paolo. Y para mí sigue siendo exactamente lo mismo. Y mirá cómo el equipo mixto. Escuché una cosita sola. Si sí, yo te acomodo Raulito. Estos 11 que van a entrar hoy a la cancha, es la misma manera de los 11 del otro día. Sí. Si Tagliafico se correría, un cachito para la izquierda, sí. Están los dos centrales, sale Rojo, entra Mercado. Y entra, Salvio sigue en el mismo lugar. Y ¿está bien? Atrás. Y en el medio tenés los cuatro volantes como vas a tener hoy Mesa. Tiene usted razón. Y por favor. Y, bueno, entonces, ¿qué y es exactamente el mismo del otro día? El único error del otro día, que el técnico lo reconoció, es poner los 5, nada más. Como dijo el Kai recién. Porque si no es exactamente lo mismo. ¿Sabés por qué la gente hoy dice es el equipo de Raúl. San Paoli? Porque todo dice en línea de tres. Muchachos, no si corres a uno por un costado, es el mismo del equipo el otro día. Cholo, te escucho, no Cholo. Es fácil. Por los periodistas. Es fácil. No. Déjame sumarme un poquito a lo que dicen Raúl y el Kai. Hay un juego periodístico que está buenísimo en el que todos participamos, que es el equipo de los jugadores el otro día y el equipo de San Paoli hoy. A ver, el esquema del otro día lo eligió San Paoli, consensuando, ¿no? Y el plan de partido lo hizo San Paoli. Entonces, esta cuestión de atacar por los costados, de que Mesa fuera para adentro y Salvio fuera por afuera, que Tagliafico picara cuando le frenaba a Di María, también era de San Paoli. Entonces, hay una parte. Bueno, por eso, Raúl, estoy de acuerdo con vos y con el Kai. Está buenísimo cómo titulamos. Ahora, guarda, porque no cambia tanto. Enzo Pérez por Biglia, Mesa sigue de la misma manera. Acuña por Di María y después tenés casi exactamente lo mismo. Sí, pero quiero ver dónde lo para. No, bueno, está bien, vas a ver cuando arranque. Supuestamente, no, es que estoy de acuerdo. Lo para distinto. Bueno, en teoría va a jugar distinto. En teoría va a jugar distinto. Pero se van a ir acomodando, vas a ver. ¿Cómo se para? Vas a ver, Martín, se van a ir acomodando. Cambio tres jugadores. Casi como un 4-4-1-1. Vas a ver, acordate. Si me permite. Y después sí, obviamente, porque tienen. A ver, la premisa hoy es jugar distinto. Sí, supuestamente. Si me permiten, voy a. El jugar distinto. Y perdóname, Chavo, en el intentar jugar distinto es que no está Pavón. Y ahí está la justificación de por qué Pavón. Porque lo que vimos el otro día era que, por un lado, Di María y Tagliafico se encimaban y por el otro lado, Salvio y Mesa se encimaban. Yo vi que Di María no lo buscó nunca, Tagliafico, bueno, al revés. Por lo que sea, por cuestiones particulares de cada uno o porque no se movieron o por lo que sea. Este movimiento también tiene que ver con eso. Entonces, estoy de acuerdo con Raúl cuando vas nombre por nombre, pero la idea, vamos a ver cuando empiece el partido. Claro. Pero va a jugar distinto. Bien. Claro. Si no, cambiamos nombrecito y nada más. No fue cambiar bien, solo. Bien, hablando de moverse. Pero el otro día fue un equipo de San Paoli también, ¿eh? Está buenísimo los títulos, pero fue de San Paoli. Claro. Hablando de moverse. Ahí cerquita donde están ustedes, cerquita del estadio, sí. Está Walter Queijeiro con algunos otros hinchas. A las patadas. Hola, Walter. Hoy hay que ganar. Gracias, compañeros. Un grupo de porristas. La copa, la que tiene a Messi, Maradona. ¿Hay coreografía o no? Es sorpresa para el estadio. Es sorpresa. ¿Te gusta la canción? A ver cómo es la canción. Argentina, sabes que yo te quiero, hoy hay que ganar. Saben la letra muy bien. Esta hinchada loca está todo por la copa, la que tiene a Messi, Maradona. Todos de capital, capitán,
cuénteme cómo se organizaron, cómo se conocieron, son amigas. Nos conocimos todas porque veníamos al mundial, cada una por su lado. En un asado, obviamente. En un asado se conocieron todas las chicas. Y nos empezamos a juntar y bueno. Le damos muy buena onda y acá está su. ¿Cómo la recibe la gente aquí en Rusia? Divino, los rusos están recopados, súper hospitalarios, buena onda. Muy amables todos, la verdad que sin ningún problema. Los rusos, con foto cada tres minutos. Foto, foto. Perfecto, hay que estar atento, nada de manoseo, nada de... Como 1.90. Lo importante es la actitud. Hay custodio. Sacan foto con todo el mundo. Sí, con todo. Hay un custodio brasileño también. Hay custodio brasileño. Entrada, tienen todo. ¿Dónde se van a ubicar? Ahora estamos en la puerta de la 1. Perfecto. ¿Cómo van a mover la porra? Ahí. Aquí estamos en la puerta número 2 del estadio de Nizhny, palpitando Argentina-Croacia. Muy bien, Queijeiro. Y yo acá con unos muñecos. Con esto, colgados. Claro, viste, con esas porristas. Con esas chicas tan entusiastas, ¿no? Cuidado con las porristas. Bien. ¿Dónde andan Martín, Dani, Cholito? Están, bueno, están ahí. Va a jugar distinto. ¿Cómo? No, digo, así que cosa rara esto de no poder llegar a la cancha caminando, ¿no? Sí, vos sabés. Quiero contarle, es muy raro, nunca me pasó. No podés llegar a la cancha caminando. Parece Disney. Estás obligado a tomarte un micro y ellos te llevan a la cancha, una cosa muy extraña. Muy bien. Claro, una cosa muy extraña, te juro. Parece Disney cuando dice Welcome to Disney World, ¿no? Ese puente que nunca vista. Ese puente que cruzó el ómnibus del seleccionado argentino es el que hay que cruzar para ir a la cancha. Se podría ir caminando, de hecho, yo vine hasta aquí caminando. Pero ahora ya no se puede volver. No te vieron. Nadando también es una alternativa. Según averigüé, esta es la única cancha. Es la única cancha en todo el mundial, qué malo que son. Es la única cancha en todo el mundial donde hay que llegar en micro, en las otras puedes llegar caminando. Dale, negro. ¿No? Sí, pero bueno, en esta tenés que tomar un micro que te cruza el puente. Así muchachos, que espero que hayas preparado. Les quiero hacer una pregunta y no entra. Bulos, a mí no me pelees, que yo soy invitado. No, acá, si viniste al barro, vamos con todo. No, pero esto sin chicanas y no, porque a mí me cuesta mucho. No le gusta. No me cuesta. No se prende la que se tranquilo. Al lado de los gritos que escuché de Bulos y de Fede Bueno. Bueno, Bambi, soy Alu, al lado de ellos. Es una malo habitualidad. Está terrible. Fede Malo está terrible. Quiero hacer una pregunta en serio, que no hay chicana y además no hay juicio de valor en el medio, ¿eh? No es creemos. Solo ver si ustedes no te creemos. Tienen, o sea, no, de verdad. Cuando te atajás tanto, porque no te tienen, creen. Ustedes tienen información que yo en este caso no tengo. Vamos, Rosaura, vamos. Pero sí escuché y leí por todos lados. A ver. Pasó efectivamente algo ayer en el cuerpo técnico, esta discusión que muchos medios y medios muy respetables comentaron entre Becachese y Sampaoli, muchachos. ¿Arranca usted? Por favor. Usted está todo el día con la selección. Ay, qué duda que tiene. Mirá cómo... ¿Quién es el hombre bocha, ¿eh? Un susto. Les voy a decir como si no me lo preguntara al aire. ¿Sí? Como si me mandaran un mensaje de audio y me dicen, yo lo escuché esto, ¿qué sabés? A ver. Estuve averiguando y me dijeron que un contrapunto hubo. Uh-huh. ¿Sí? Entre el entrenador y Sampaoli. Tengo que seguir averiguando... Parar así, porque más allá del juego estamos al aire, saber exactamente qué pasó. Pero me hablaron de un contrapunto entre el entrenador y su ayudante. Hay que ver si es un contrapunto que queda ahí. A mí me gusta que tu dos no te diga siempre que sí. Claro. ¿Sí? Y me gusta en un momento... Que te diga, pero no que te contradiga públicamente. Que no está públicamente bueno. No está bueno que papá y mamá... Si lo hizo, está mal. A ver, pará, no está Martín, bueno que papá y mamá discutan delante de los niños. Si sucedió delante de los jugadores, está mal. Está mal, sí. ¿Y sucedió o no? No, está bien. A ver, el contrapunto... A mí lo que me parece... Te digo la verdad, Fede, tengo diferentes versiones. Si no, te juro, vos sabés, como periodismo, te lo diría. Sí. Y no digo que ellos tampoco seguramente también te lo dirían. A mí no me consta. Lo que sí digo es que si Becachese quiere dirigir la selección argentina, que consiga un equipo. Porque hoy es el 2 de Sampaoli. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Pero no hace falta que pase ahora. Sabemos de varias desavenencias que han tenido. Entonces... Si Becachese quiere dirigir un equipo que no... Porque a Becachese le encantó venir acá de técnico alterno, dirigir en un mundial, pero al mismo tiempo le gusta ser la autoridad máxima de un plantel, entonces tiene que ponerse de acuerdo y por eso seguramente cuando termine el mundial no será más colaborador de Sampaoli. Está muy bien. No creo que tenga que agregar nada. Mirá que con mucho respeto... O sea, Sampaoli no puede convencer ni siquiera a su ayudante de campo. Le dijo con mucho respeto, le dijo a Verón,
todo muy lindo con Estudiantes, pero estoy en el Mundial, no puedo ahora. O sea, ahí fue muy respetuoso Becachese, ¿eh? Ahora. Becachese. Sí, pero después del Mundial está afuera, muchachos. ¿Está bien? Bueno, San Paoli también está afuera. ¿Para estar fuera de todo, ni siquiera en el sub-21? Bueno, Bambino. Y se dijeron que está afuera, aunque gane la Copa del Mundo, ¿no sabe? Para mí, un amigo mío me dijo, llamado Demóstenes, que está afuera. Sí. Mi amigo Demóstenes me dijo, está afuera, gane o pierda. Mira, yo te digo esto, si sigue, para mí un signo de interrogación gigante, independientemente del resultado de hoy o lo que pase. Si sigue, para mí, se va a abocar pura y exclusivamente a la selección mayor y ya no le importará que pase abajo. Esta es la explanada en la previa a lo que va a ser este partido. Acá, ¿qué pasa? Tenemos un extraterrestre acá. ¿Habla el extraterrestre? Obvio, estamos todos abducidos por Messi. Bueno, hoy es el partido que esperamos de Messi en este Mundial. Hoy Messi se despacha con su revancha de bronca interna. ¿Cómo sale el partido? 2-1. Muy bien, 2-1 lo dijo el extraterrestre. ¿De dónde sos? De Pilar, Buenos Aires. Bueno, ¿cómo lo ves el partido? Y lo veo que con los cambios que hizo, que eran bastante necesarios, creemos que puede Argentina salir de esta situación que está. ¿Hay esperanzas entonces? Sí, hay mucha esperanza. La verdad, hay mucha esperanza, mucha fe para todos. Gracias. A ver, acá la gente de Varela. Muy bien. ¿Cómo anda, muchachos? Todo bien. Hoy 2-0. 2-0. ¿Lo ven bien con los cambios que hizo? Tiene fe a la selección. Muy bien. Sí, creo que ganamos 2-0, tranquilo. Vamos. Bueno, ¿vos tranquilo o no? Más o menos. Más o menos, pero tenés que haber metido a Pavón. A Pavón. Bueno, la gente, ahí está, a ver, un cuervo, a ver, un hincha de San Lorenzo, amigo. ¿De dónde? De Buenos Aires, capital. Muy bien, ya ni el barrio te acordás. Escuchame, ¿cómo lo ves el partido hoy? Hoy ganamos 2-0, gol de Messi, los dos goles de Messi. Vamos Messi, carajo. Bueno, así estamos viviendo. Se está viviendo la previa de esa manera. ¡Vamos, Argentina! La gente está metida. A ver cómo gritan. ¡Vamos, Argentina! ¡Tenemos que ganar! ¡A estos puntos le tenemos que ganar! Bien, señores, le estoy debiendo la palabra y lo prometido es deuda al señor Raúl Alfredo Cassini. O Alfredo Raúl. No, yo un poquito por lo que habían cerrado los chicos de que me parece una locura que volvamos otra vez a pecar cambiar, claro. Y a cambiar de técnico. No. Terminemos con esto, después nos gastamos diciendo que en Europa los técnicos duran 8 o 10 años. Por decisión propia, ¿eh? Vamos a ver. Si tiene unos líos internos, Raúl, ¿qué querés que haga? Se arreglan los líos internos. ¿Con quién? Por lo que sea. Bueno, ayudante de campo, afuera. ¿Con quién? Con el otro afuera. Bueno, listo. Esto es así. O que los técnicos en la Argentina no cambian de ayudante de campo, van de un club a otro y cambian de ayudante de campo cada rato. Mucho. Se va la mayor parte de la camada que supuestamente la conflictiva y la que manda. No, queda Messi, que va a tener 35 en el próximo Messi Mundial. Messi pierde, no sé si se digamos, va. Se va, pero Mascherano no juega más. Estamos hablando como ya está afuera todo, ¿no? Empezamos a encontrar un ciclo que abajo están empezando a laburar, estamos empezando a hacer las cosas bien. Hay que darle un tiempo a todo esto, viejo, ¿no es? Es increíble. Menos de un año. Muchachos, yo sé... Perdón, Chavo. Sí. Chavo, yo sé que soy el señor Archivo y les mandé en el chat nuestro, en el chat interno ayer, un párrafo de una nota de hace mucho tiempo, donde hasta el Kai Aymar figuraba como candidato a ser el sucesor de Carlos Bilardo sí. En 1990. Después del primer partido. Argentina, Camerún y Unión Rusia. Soviética. Digo, la verdad, yo siento que estamos viviendo un clima exactamente igual. Todo el programa que hemos hecho hasta ahora ha sido con Argentina fuera del Mundial. No, para nada. Yo no te escuché. Gente crítica, gente muy aguda, como bueno y Bulos. Otro más optimista, medio loco, como el Bambino. Juega la final. Gente muy consciente, como Fuchs y Cassini. Digo, bien heterogéneo ha sido todo lo que yo escuché. No, nosotros nos saqué el análisis. Creo que hay de todo. De alguna manera creí haber escuchado un programa... Un programa negativo, un programa realista, escuché, la verdad te digo. Yo sí, y creo que lo que planteó el Chavo tiene bastante que ver también, ese clima tóxico con el que se vive en Buenos Aires. Creo que lo que se ha ido alimentando todo en estos días ha sido tremendo. Mira, con el Chavo estamos en un hotel. Digamos que no es batacazo. Claro, estamos, mirá ahí arriba de la colina. Sí. Ese es el hotel en el que estamos con el Cholo. Ah, mirá, ¿no? Qué nivel. O sea, hemos bajado todas esas escaleras y terminamos acá. Sí. Divino. Y te digo la verdad, debe haber por lo menos... 200 argentinos hospedados, por lo menos. Sí. Está copado por argentinos el hotel. Era un silencio total, abrumador. Sí. No hubo un canto, no hubo un contagio. Sí. Están preguntándose todo el tiempo, ¿y cómo formamos? ¿Sí, te gusta, no qué te envidia. Gusta? La gente está con miedo, la gente está dubitativa. Sí. Porque la gente siente
Qué envidio, ¿sabes que le envidio? Silencio. El silencio, no. La calma. Te juro. Último no momento. Pasó, Chavo, te digo la verdad, la gente estaba muy rara. Sí, estaba rara. Último momento, perdió Perú 1-0, quedó eliminado del Mundial, muchachos. Francia ganó 1-0, gol de Mbappé en el primer tiempo, un gol que era casi de Giroud, la empujó Mbappé. Perú le ganó, Perú perdió con Francia 1-0 y se quedó afuera del Mundial. Este partido se jugó en la ciudad de Ekaterimburgo. Me dio mucha pena, ¿eh? Perú quedó fuera del Mundial, volvió a perder 1-0 con Francia. Y se quedó afuera, se fue una el flaco Gareca, se va. Una jugada bárbara de Pogba en el gol. Sí, tremendo. De una clínica Pogba en el primer tiempo. Así que bueno, la vuelta de Perú a los mundiales fue breve. Para mí son muertos, pero... Para mí son muertos. ¿En serio? ¿Pogba? ¿Sí? Un invento. No sabe tácticamente nada. Técnicamente, físicamente es un atleta. Es el tercer entrenador argentino, el tercer entrenador argentino eliminado, ¿eh? Me dijo muerto. Digo. No, muerto no. No, no, una locura. A mí me gusta, sí, me gusta. Sí, sí, jugada, se han arrancado mal. Bueno, pero pará, tampoco dirigían grandes seleccionados, ¿no? Hacían lo que hicieron lo que pudieron. No, bueno, sí, pero es un dato. Ahora, yo me pregunto, pintábamos ese clima. También, ¿no? Sí, no. Y en un momento el único punto lo había sacado San Paolo en toda la primera ronda. Sí. Vamos, yo pregunto, a partir de lo que se planteaba, de la palabra locura que utilizó muy bien Raúl, más allá de pensando en lo que viene y demás, en este pensamiento un poco derrotista. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos para confiar en el equipo? Y no me digan Messi, otra vez, porque volvemos al debate rival, previo al Mundial. El rival chiquitín. Accesible para Argentina, se va a asustar al escudo, sí, te lo vengo diciendo hace dos semanas. Yo no sé si es un susto. Nacho, tienen un susto. Para mí creo que va a dar más espacios. Creo que Fede que habla, creo que Fede que dijo la calidad de los jugadores, la experiencia de estos jugadores. Sí. Estaba el partido. No, individualmente creo que son jugadores con mucha riqueza. Lo mismo. Pero la verdad que no hay muchos argumentos. Estar al borde del abismo. Por eso digo, no hay muchos argumentos. Estar al borde del abismo. Estar al borde del abismo. El partido pasado no estaba al borde del abismo. Eso es lo que te puede dar esperanza. ¿Nadie confía en los cambios? ¿Que los cambios sirvan para algo? Nadie confía. Acuña, Enzo Pérez y Mercado. No, cambio, por eso hablaba. ¿Sabes por qué? Fue con trampa la pregunta. Porque yo sé que por los nombres no dicen nada. Pero para mí va a jugar distinto. Si yo. Ustedes dicen por qué confío yo. Él dice que voy a jugar con 5. Soy el más optimista, claramente. O sea que después, por ahí, después dentro de 90 minutos y un poquito más, vengan acá a cachetearme. No, soy el más optimista. Yo creo que los cambios pueden dar resultados, sí. No, sí. Pero lo que pasa es que en ese sentido también lo dijimos las semanas anteriores. Vos tenés un universo de 23 jugadores, casi todos de muy buena calidad, todos muy versátiles, que los podés utilizar en distintos lugares. Todos muy inteligentes, son jugadores de primera línea. Se saben acomodar a distintos esquemas. Vos me planteás este esquema como creemos, no como dice Raúl que puede cambiar. Como no digo que puede cambiar. Como inicialmente creemos que va a jugar, como no inicialmente. Digo que puede cambiar. Digo con ese 5-3-2. Busqué la diferencia a mí me gusta, me parece bien. Yo te busqué la diferencia entre el partido del otro día y el partido de hoy. Y por nombres es casi lo mismo, muchacho. No. Y eso es lo que decía un poco el CAI, si hubiese puesto el otro día el 8. Es verdad, Raúl, lo que dijiste. Ahora, lo reacomodaste en un segundo, claro. Y es el mismo equipo del día para el otro día. Posicionalmente es casi lo mismo, Martín. Pero sé que el técnico piensa jugar con 5, con 3 y con 2. Sí, está bien, y está bien así que lo haga. Está bien, no hay ningún problema, pero yo te quiero decir que... Hay que ver si le sale. Claro. Por eso también va a depender mucho, Martín, en el rival. Esa es la diferencia. Igual te va a exigir a que por ahí en algún momento te tenga que parar de esa manera. Ahora, Martín, ¿cómo nos va a ir, Daniel? Vos estás preguntando cómo nos va a ir. Y tenés que adivinar, porque ¿en qué te vas a basar? A ver, ¿cómo nos va a ir? Porque somos argentinos, queremos que... Y porque además los antecedentes no ayudan. Yo preguntaba por... No, sí. Kai, está perfecto. Y a ver, el tema es, nosotros hablamos mucho en la previa, la previa del Mundial es interminable, o sea, arranca el día que te clasificás contra Ecuador, bravuconade, como somos argentinos, no somos finalistas, hasta cuestiones de análisis más rigurosos. Y ahora nos queda muy fuerte el debut. Ahora no. Entonces, pensemos también desde este lugar. Voy a salir un poco de la rigurosidad que creo que tenemos todos para analizar. También digamos que esa imagen es tan fuerte que no nos permite ver, sí, que Argentina pueda levantar. Ahora, insisto en esto, ahora sí. Y esto no es solamente una cuestión de fe, Kai. No sería un batacazo que Argentina le gana a Croacia. No, o sea, sería más lógico que otro resultado. Por eso. Claro. Entonces, ahí tenemos que frenar un poco nuestra cadena de desánimo. Sí. A eso quería llegar. Recién Mamino dijo, ¿no?, que una de las cosas por las cuales soñaba con la victoria era el rival. Sí, Martín, pero Mamino me parece que está menospreciando. Martín, ayer dije,
El técnico de Croacia asumió en noviembre, o sea, después de Sampaoli. El equipo no encuentra, le ganó a Nigeria porque se arriba más débil del grupo, pero el equipo no tiene este rendimiento confiable. Y me dijeron que vaya a hablar a Radio Zagreb. Digo, mirá, es el rival de la Argentina, digamos, algo tenemos que decir. No, yo creo que Argentina es el favorito. Bueno, en un momento tenemos que hablar. Ganar el partido, no, pero yo coincido con vos. No estamos hablando ni del campeón de Europa, claro, ni un equipo que haya puesto a todos en fila en la eliminatoria. Digamos, es un equipo que tiene buenos jugadores igual que los nuestros, pero que tampoco ha mostrado un gran funcionamiento. Sí, igual, Martín, a partir de lo que dijo el Chavo, tengo mi gen olé muy adentro. Pensé en el Bambino Pons, Zagreb si quiere ganar, ¿no? Escuchame, y voy más allá. Argentina va a salir primero si gana hoy y el rival que le va a tocar, ¿sabe quién es? Dinamarca. ¿Sabés dónde se lo pone a Dinamarca? Pasa Dinamarca. Cuarto y en cuarto le toca el ratón Mike y llega a la final y la final no sé. Porque estos pibes han perdido mucho. Pero para mí llega a la final. Es una cuestión fácil. El camino, una sola ruta. No hay otra. El Bambino, perdón, sí, el Bambino no lo dice ahora. El Bambino en debate final ha apostado. Apostó en mano, a mano de Argentina. Sí, sí, sí. ¿Qué apostó? Apostó. ¿Qué? Juega la final. Apostó con Avellaneda. Le jugué a Girafales. 20 pares zapatos al profesor Girafales. A ver, se anima. 20 pares. Muchachos, Daniel. No sé. Porque creo que se critican los zapatos mucho. No, ¿por qué, Bambino? ¿Por qué? Mirá que tos zapa que tengo ahora, chispea. Mirá. No, el lompa que tiene puesto. Mirá, chispea. El lompa que tiene puesto. Lompa color Yoladri. Terrible, ¿no? ¿Sabés que lo usaba? Luis Miguel. Que baile como Mick Jagger. Que baile. Y si lo repetís, Como Mick Jagger. Está amortizado. Se camina solo ya, Poneme que baila. Poneme la de Rolling. La música. Poneme un Star Me Up. Te hago un Pato Jagger de un metrito. La cantidad de colores que tiene el Bambino encima es impresionante. La rompe todo. Esperá que quiere decir algo, Kai. Saludos a Carmela, que está mirando. Dale, Kai. Muchachos, ¿se animan a dar un porcentaje? Sí. 30, 40, sí, 50, 60, 70% de Argentina hoy. A ver, ¿qué hablan tanto? Que, a ver, hoy, ¿qué dicen? Hoy, sí, si gana. Hoy. No. Arranca vos, querido Kai. 50 y 50. No estaba diciendo de que confío. Yo... Te la jugaste, ¿eh? No, muy jugado. Muy jugado. Es lo mismo. Bien. Valido, ¿eh? La otra vez me dijeron lo mismo cuando estaban acá en el programa sin viajar. Y estaban diciendo, no vamos a llegar a octavo, vamos a llegar a la final, vamos a llegar a la cosa. Y yo dije, ¿en qué se basa? Y usted ¿en qué se gana? ¿Por qué no lo dice? Entonces, yo no me limpio, no me lavo las manos. Yo soy realista. Para mí, 50 y 50. Díganme ustedes. A ver, dale, que se cae. 60-40. 60-40. 55. 40. No. 55 Argentina, 45 Croacia. Claro, muy Aymar. 55-45, digan así. Pedí la Camusi. 70-30, papá. Pedí la Camusi. Igual te digo, ya 51-49, ya 51-49 es sentar una posición. Yo preguntaba por qué confiar, Kai. No decía va a ganar Argentina. Daniel. Digo, no lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos cambiar el pensamiento del partido con Islandia ahora? Eso, nada Daniel. Más eso. No era tan difícil. ¿En qué te jactás para decir eso, mi amigo Gaby, no? Y si llega a quedar eliminado, preguntamos por qué el paso fue tan inminente por el Mundial. Claro. ¡Qué barbaridad! Algunos fueron por el barranco ahí, ¿no? ¿Quién es el gallo por el barranco? Avívenme que estoy más perdido que la doctora Jubileo, no entiendo nada. Señor, pinzón. Dale, Emiliano. Está. Muy bien, seguimos aquí en la zona previa a las entradas y la gente se queda aquí. Tenemos a los Moretti, son como 300. Pará, escúcheme una cosa. Esperá, ahí viene Platense. Muy bien, ¿quiénes son los Moretti? ¿Quién habla? Bueno, pero que hable uno, viejo, querían hablar. ¿Este es papá Moretti? Sí, papá Moretti. ¿Cómo es la historia? Y no, somos hincha de River, vamos siempre a ver a River y bueno, ahora acá en Rusia, alentando a Argentina. ¿De dónde son? ¿De qué parte? De Buenos Aires. Barrio. De Capital y Granburg. Está muy bien. Bueno, van a todos lados. ¿Hoy cómo lo ven el partido? Hoy ganamos 4-0. 4-0, ¡ay, estos putos! Bueno, ya está. Ahí está. Para escuchar. Acá, este de la Copa está terrible. Me meten en la hinchada, pero bueno, es así. Ahí está el campeón con el calamar. ¿Dónde está el hincha de Albois? ¿Dónde está el hincha de Albois? A ver, Floresta presente. Floresta presente. ¿Nombre? Emanuel, Floresta. Emanuel, ¿cómo ves el partido hoy? Partido duro, pero Argentina hoy tiene que mostrar todo. La gente, los periodistas, todos tenemos que tirar para el mismo lado. Argentina hoy tiene que ganar, loco. ¡Vamos a ser primero y vamos a ser campeón! La gente, ahí está, se copan. Salta, es un inglés. Pará.
nombre, de dónde sos. Emiliano de Caballito. Emiliano, ¿qué haces, Tocayo? Bien. Bien. Muy bien, escúchame, ¿cómo lo ves hoy el partido? Hoy vamos a ganar. Tengo mucha fe en el equipo. Pero no está 4-0, no, tranquilo. No, 2-0. ¿Les gustan los cambios a vos, Calamar? La verdad que sí. Apuntamos a Enzo Pérez y a Hugo Acuña. Muy bien, ahí. ¿Qué más? A ver, ¿a dónde? A los pibes de Castelar, de Zona Oeste, loco, a toda la gente de Magrín y de Berlín. Bueno, y la selección. José Mármol presente, vamos a la ciudad. Vamos Mármol. De todos lados. Bueno, así están los hinchas. Así está. Ahí se me cayeron el retorno. Pero bueno, creo que está llegando bien. Así que sigan ustedes, muchachos. Esto es una locura, total. Qué locura. Bueno, muchachos, siguiendo con la misma dinámica, les diría que esto es una vorágine que no termina nunca y va a terminar. Me pareció una buena idea. Pero bueno, decidió poner la Biblia. Está bien. Pero no lo que... Acá otra cosa que se había preguntado San Paoli. No sé si coinciden. Perdón, estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que, como te conté esto, de lo que pasó en lo que escuché en la radio, Martín, tuve la radio prendida toda la mañana, un hincha diciendo, lo Chelsea viene jugando bien. Entonces la pregunta es, ¿dónde viene jugando bien? ¿Dónde lo viste jugar bien? Si jugó con Haití un partido de práctica, y lo que pasó con el Real Madrid es esto, creo, si ustedes no me contradicen, creo que jugó de único cinco en una posición que claramente lo desfavorece. ¿Pero que ese partido de práctica en la selección también son importantes? Porque te marcan... No, siempre los escucho a ustedes. Hay que avisarle a San Paoli también, ¿no? Ah, bueno. No, pero ustedes están... A ver, yo no estoy... Estamos muy confundidos. Sí, siempre pedimos que no está, muchachos. Sí, ¿viste? No, chavo, yo en esto estoy con Raúl. No, yo no estoy pidiendo a nadie. Te digo vos, Arcucci. Debe ser periodista de turf, y que empieza por los caballos que no corren. No, pero no es así. A ver, a los Chelsea lo pusieron... Claro. En el mostrador. En el mostrador lo puso San Paoli, no nosotros. Y te digo a vos, le digo a Arcucci, le digo a Lieberman, también hay para vos Lieberman acá porque está, te metiste en el debate. A ver, ustedes con tal de defender a San Paoli son capaces. Te voy a bancar negro a morir. Son capaces ahora de que lo critiquemos a los Chelsea. Ustedes están locos, muchachos. Critica a los Chelsea. Pero si los Chelsea lo pusieron ustedes. Pero escuchame, negro, pará. No. ¿Estás escuchando? Sí, cualquier cosa. ¿Estás escuchando este programa o estás escuchando otro? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Acabo de decir que no sabemos cómo juega los Chelsea y que lo impuso el técnico. ¿Y cómo no? ¿Qué estás escuchando? Si estoy de acuerdo con vos. Juega bien los Chelsea, no está en discusión eso. Pero pará, está bien. La gente no tiene idea cómo juega los Chelsea. La gente lo pide porque escuchó el técnico. Pero la gente que no mira con los ojos vendados, ¿cómo no va a saber quién es los Chelsea? No, ustedes sabe quién es Dybala y no le dan ni cinco de pelota a Dybala. La gente no mira fútbol francés, negro, dejate de bromar. La gente no mira fútbol francés. Muchachos. Tiene razón Martín. Arcucci hace escuela. Se abrió el traductorado. Sí, está. Presidente Arcucci, vicepresidente Fuchs y ¿a vos qué te vicepresidente parece? Segundo, tratando de escalar posiciones Lieberman. No, y a ver, y voy a decirlo del bambino. Dybala, no sé si vino porque para que no se lo pidan, en ningún equipo entra. Pero los muchachos me lo van a explicar. Hay una fractura en la comisión directiva. No, lo de Sotile de Barcelona. Lo de Sotile de Barcelona, Nizhny. Hay un partido ahora. De Barcelona, Nizhny es un papelón lo de Sotile. La sotileaste. A Sotile en 10 días es abrumador. Me gustaría preguntarle a Sotile. Mirá cómo me voy a parar. Sí, en 10 días es abrumador. Es abrumador. Le voy a preguntar a Sotile qué pasó en Barcelona. Porque estaba a ver. De Barcelona acá es una cosa. Le voy a responder. Mirá. Claro, luchaba la vez, vez, si alguna vez me miró el señor Arcucci en Barcelona. No, tampoco eso. Mire que para eso hay muchos candidatos antes y con más experiencia, ¿eh? Allá y acá. Entonces, lo que te digo es esto. Cuando volví de la gira, también me miraron Fuchs y Arcucci y me dijeron. ¿Qué te pasó? Sí. No me pasa nada. Yo trato de buscar información, doy la descripción. Ahora después tengo mi propio análisis. Y lo que digo es que no me es indiferente que haya existido un partido en el que Argentina haya jugado así. Entonces, trato, más allá de estar cerca, que eso a veces nubla un poquito, de poder entender y no comprar todas las explicaciones. Porque si yo pienso que Pavón tiene que estar adentro y no choca, no es que me doy vuelta. A mí me gusta que... Dígame, embajador. Me gusta que nos escuchemos. Dale, eso también, entonces me gusta que nos escuchemos. Arranco diciéndote, o diciéndoles a todos. Arranco diciéndote. A ver, Pavón adentro, lo voy a buscar. Olvídate, Pavón, es un detalle, la verdad es un detalle. A mí me gusta el sistema. Arranco diciéndote, no me gustó que San Paoli busque consensos. No me gustó que busque consensos. Es el técnico, viejo. Tapia lo fue a buscar y le paga una millonada para que él decida. No para que ande consensuando todo el tiempo como plantea el equipo. No me gusta que se haya demorado todo el tiempo hasta plantear su esquema que es el de hoy.
No me gusta que juegue Biglia, no me gusta que juegue Di María. ¿Qué más querés que te diga? Que si querés te digo que vaya preso. No sé qué más querés que te diga. Está llegando la selección argentina, ¿eh? Deja de ser embajador, sigue en el Chavo y Dani. Ahí está, vamos a relatar esto. Está cruzando el puente sobre el Volga, el ómnibus del seleccionado argentino. Son exactamente aquí. Y media, ¿no? Y 20, 7 y 20. 7 y 20 de la tarde. Ahí está llegando el seleccionado argentino. La verdad es que a mí, no sé qué opinan ustedes, pero esto de andar consensuando todo el tiempo cómo formamos el equipo y preguntar a los jugadores qué quieren, te dejo libre por acá, preferís más comodidad por ese lado. El técnico es a favor. Le puedo hacer una pregunta porque te conozco de chiquitito. Sí. Eso es. ¿Sí? Una crítica. Déjame decir esto y ya dale, dale, la crítica. Dale. No, quiero decir esto porque yo con Martín nos conocemos hace muchísimo, muchísimo tiempo. Quiero saber si eso, que parece una crítica a Sampaoli, en realidad no es una crítica claramente a los jugadores. A los dos, claramente. Claro, pero porcentajes. Claramente. No, 50% porcentajes. No, el mayor responsable es el técnico de todo lo que pasa. Sí, eso es cierto, Martín. Déjame contar. Pero déjame contar. Déjame contar. Está dentro del consenso. El mayor responsable es el técnico, hasta ahí nomás. Déjame contar algo que pasó ayer. Porque estos jugadores tienen experiencia, están jugando en Europa y también tienen que rendir por su cuenta. Suponete que lo armés mal. Vos también tenés tu orgullo, tu amor propio. Pero no, la pregunta, Kai. Escuchá la pregunta, Kai. Kai, espera, Kai. Kai, espera. Aymar, querido, estoy de acuerdo con vos, pero la pregunta del Cholo fue otra. Es otra, es distinta. Estoy de acuerdo con vos, sí. Yo espero. Mira, te digo, esto solo, y después me callo. No, en Bélgica. Puedo hacer un aporte valioso. En Bélgica la rompió Lukaku. En España apareció Diego Costa. En Portugal apareció Cristiano. En Uruguay Luis Suárez. Digo. Claro que tienen que aparecer los pibes, pero la pregunta del Cholo fue otra. La pregunta del Cholo fue, ¿de quién es la culpa del consenso? ¿De los jugadores o del entrenador? Esa fue la pregunta. Claro, y en el conductor. Cuando decís los pibes, creo que no me terminás de decir la verdad. Cuando decís los pibes... Ayer, y si hay que mimarlo, que es apoyo, no, fuerza, fuerza. A mí si me decía, ahí va el pibe, no me están mimando. Perdón, ayer a la noche... No. Qué inteligente con el uso de las palabras. Ayer a la noche estuvo acá el Pato Filiol en la última edición de Central Fox. Tuvimos una hora hablando con Filiol acá. Y acá, por ejemplo, acá tenemos a alguien que sostiene que el equipo lo arman los jugadores. No voy a decir quién es. Pero bueno, apoyado en esa teoría que tiene, le dijo... No, bulos. Le preguntó si en la época de Menotti, en la época en que el Pato jugaba en la selección, Menotti hablaba con los jugadores. Y dijo que sí, que consultaba a Pasarela, que consultaba al Pato Filiol, que le preguntaba cosas a Mario Kempe. Digo, y Menotti es un prócer, digamos, no estaba hablando de un técnico de primera C. Sí. Digo, lo que pasa es que el Pato aclara, dice, la decisión final la tomaba Menotti. Acá el tema es que tome la decisión final Sampaoli. Digamos, que consulte a los jugadores, no es grave, porque en definitiva lo que juegan son esta los vez. Jugadores. A ver, volvemos a Caniggia en el 90, ¿querés saber cómo fue Caniggia? Bilardo le tocó la puerta a la casa a Maradona. O sea, ¿quién lo convocó a Caniggia? Están contando la historia a conveniencia de ustedes. Maradona le tocó la puerta a la casa a Bilardo, pero no estamos hablando mal. No, a ver, Fede, no, porque es una forma de conducir. No, Dani, pero una cosa es conducir consensuando, porque ayer mismo Almirón contó que se sentó con el Laucha Costa, y trató de ver cuál era la mejor forma que le quedaba cómodo a cada uno de los jugadores, y eso es lógico y es inteligente hacerlo. Lo que vos no podés hacer es cambiar todo tu repertorio porque los jugadores quieren jugar de otra manera o quieren entrenar de otra manera. ¿Por qué no lo podés hacer? No es todo. Porque ¿para qué te pagan a vos? No es todo, Fede, lo hablamos ayer, no es todo el repertorio. No es todo el repertorio, lo que pasa es que puede ser esencial porque está en el corazón del equipo. A ver, si hablamos de cosas concretas. Esta es una nueva edición de 90 minutos de fútbol, una edición especialísima. ¿Por qué? De Argentina-Croacia. El partido más importante de Argentina en este Mundial es ahora y es aquí, en la segunda fecha de la primera fase. Argentina con todo. La Argentina de Jorge Sampaoli, la Argentina de Leo Messi, la Argentina de todos. Saludo a mis compañeros aquí, Cholito Sotile. Acá estamos.
¿Cómo estás? Aquí estamos, con la adrenalina de un mundial, pero además se adelantaron los tiempos. Y también lo vamos a hablar con Martín y con los muchachos. Tenemos un partido de octavos o de cuartos de final a la segunda fecha de la primera ronda. Argentina no tiene margen, Argentina ha variado mucho. Anunciábamos ayer con Martín que Pavón se queda fuera y un equipo para analizar y un contexto también para ver y cómo se va a desarrollar el partido. Martín, un placer tenerte acá. Gracias, gracias. Gracias por la invitación aquí en la previa de una transmisión tan importante. Yo recién los escuchaba en el noticiero, ustedes estaban en el móvil escuchando lo que decían y pensando un poco, recorriendo tu experiencia con algunas frustraciones. Sí. Basta los 9 mundiales de Arcuchi. Pero es la verdad, ¿no? Sí, también marca su edad. También el 86. Pará, nosotros a la edad de él también los tendremos, así que tranquilo. Perdón, yo, perdón. Es una cuestión de sumar nada más. Gracias claro. A esa experiencia viví claro. El 86 también. Bueno, la verdad, no existe la envidia sana, pero no existe la envidia sana, pero es el mejor de todos. Seguro. Bueno, lo que hay que decir, la verdad es que no imaginábamos estar en esta situación. Sinceramente, creo que nadie lo imaginaba. A mí sí me gusta, como lo vengo diciendo en las diferentes ediciones de Fox, me gusta que el técnico recurra a su esencia, meta en este manotazo ahogado, sabiendo que es un punto de inflexión. Sé que para San Paolo es el partido más importante de su vida, más importante de su vida, por encima de cualquiera con la U, por encima de la final que tuvo la selección chilena frente a la nuestra. Sí. Ese partido más importante de su vida. Y a mí me parece que cuando vos te jugás algo decisivo, tenés que jugarlo como vos lo sentís. Exacto. Y él lo va a jugar como él lo siente. Como también dije ayer, lamento que no lo haya hecho antes, pero por lo menos lo hace hoy. Y ojalá estemos a tiempo, y ojalá no sea tarde, y ojalá a partir de hoy siga jugando como a él le gusta jugar. Y los consensos a medias. Hay un jefe, el jefe es él, y ojalá convenza a los otros de la idea y no buscar consenso para terminar jugando como él no siente jugar. Es... El esquema de hoy lo representa a él mucho más que lo que viene haciendo hasta el momento. Vale lo de más vale tarde que nunca, tal vez haya desperdiciado 34 entrenamientos, los famosos 34 entrenamientos a los que hizo referencia, pero sí es un equipo de Jorge Sampaoli. Lo anticipábamos ayer de una reunión, de una muy buena reunión entre él y Leo Messi. Se habló mucho de tu anticipo. Sí. Charlando, y porque hablamos en este programa y en toda la programación de Fox, Cholo, de el tema del consenso. Cuando se habla de conducir con consenso, no se habla después que cuando se deja de conducir con consenso es todo enfrentamiento, entonces hago lo que yo quiero. También se puede explicar, se puede convencer y también se puede entender, como Martín lo definía, el partido más importante de tu carrera, el partido más importante de tu vida, de jugarlo con la convicción más certera, más cierta, de la mejor manera de hacerlo. Y valen, Cholo, los paralelismos con Chile. ¿Cuál fue el mejor Sampaoli? El Sampaoli de Chile. Bueno, si uno hace un paralelo en esas formaciones, vas a encontrar nombres aquí en Argentina que, bueno, lo han representado, y muchos de ellos, obviamente, incluso con categoría superior. Tiene que ver con funcionamiento, que es lo que falta. Sí, déjame agarrarme de dos palabras. Hablamos mucho de consenso, y el consenso parece ser un mal concepto en el fútbol, cuando debiera estar bien. Ahora, para salir justamente de ahí y ponernos todos de acuerdo, lo que me gustaría a mí, más que consenso, que haya convencimiento. Sí, vos tenés dos formas de conducir. Una es por autoritarismo, yo mando a hacer lo que yo te pido y callate la boca. Y otra es por convencer. Siempre yo elijo la de convencer. ¿Por qué? Por modo de conducción, porque me siento más cómodo, pero porque además el otro va a dar más cuando está convencido. Cuando el otro acude a lo que vos decís por autoritarismo, hay un momento en el cual va a mirar de costado. ¿Sí? Entonces, de ese lugar, como acá lo que está en juego es la selección argentina, no una relación personal de jefe y empleado, por poner esos términos, es mucho más complejo. Lo que hay que hacer es convencer. Y estoy de acuerdo con ustedes dos que más vale tarde que nunca. Ahora, y cuál es el temor, que ojalá, digo, hay veces que uno quiere estar equivocado, son las menos, creo que a nosotros nos pasa y nos gusta porque nos convencemos de lo que nosotros pensamos y vamos hacia adelante. Ahora, quiero estar equivocado hoy y que esto no haya sido tarde. Quiero estar equivocado hoy cuando hablamos de Chile, no entender que eso pasó con mucho tiempo de trabajo y con otra característica de futbolistas. Yo me resisto a pensar que los jugadores chilenos son mejores que los argentinos. Bueno, pero esa camada lo discutimos el otro día. Sí, era una camada muy importante de jugadores. Hay varios esa camada. Muy importante. Varios esa camada que no sé si tenemos jugadores que... Sí, está bien, pero no sé si tenemos jugadores que compitan y guarda con de esta manera. Porque, y esto no es argentinear, que saben que es un verbo que suelo utilizar y que no me gusta hacerlo, pero hablamos mucho tiempo que Perú tenía un estilo, que Perú tenía una identidad, que Perú era mejor que Argentina, y hoy Perú está armando las valijas. Sí. Entonces guarda con las sentencias. Pero no le vas a exigir a Perú algo parecido a lo nuestro. No, lo que voy a exigirme es a mí que cuando digo un concepto pueda avalarlo en comparación, no solo con Argentina, sino con los demás, porque si no parece que el jardín de vecinos siempre tiene el pasto más verde. Lo último que quiero decir es que en esa búsqueda del convencimiento, en esa búsqueda, dice que no nos tenemos encima tuyo porque te estamos dando sombra. Sí, a mí me tapan todo. En esa búsqueda de convencimiento ayer hubo... ¿Está más chiquito, Dani? No está más chiquito. En esa búsqueda de convencimiento ayer hubo muchas charlas individuales.
Sí. Muchas charlas individuales. Uh-huh. Primero en Bronitzi y después aquí en Nizhny. El técnico ayer se tomó buscando ese convencimiento y explicar el porqué del cambio, el porqué de esta idea, el porqué del cambio de estrategia, de dispositivo táctico también, o de disposición táctica. Se encontró mano a mano con cada uno de los futbolistas, explicándole a cada uno qué es lo que necesita y por qué los eligió a cada uno de ellos. Hay mucho trabajo sobre lo emocional. Permítame saludar al equipo en Buenos Aires. Chavo, te saludo a vos y vos nos vas saludando allí a todos los integrantes de 90 Minutos. ¿Cómo estás, Chavito? Bien, bien. Recién veía cuando se presentaban. El Cholo no tiene una altura así de comunal, pero digamos, estabas vos en el medio de dos torres. Martín sí es un poco más alto. Era un cuadro bastante divertido. Yo a veces creo, ustedes están viviendo la experiencia de un mundial maravilloso en Rusia. Nosotros estamos viviendo la experiencia de un mundial en Buenos Aires, que es tal vez más quema, a ver, lo voy a decir, voy a usar una palabra, es más quemacoco. Acá te queman la cabeza, acá vos prendés la radio, me pasó esta mañana haciendo mi caminata matutina, prendo la radio y escucho a un psicólogo mediático, no me acuerdo el apellido, si no lo digo, que estaba con Andy Kundensov, sí, lo escuché. Haciendo un análisis, diciendo Rolón. Diciendo, muchachos, miren que si gana o pierde es mentira, la vida sigue, el dólar vale 28 pesos. Digo, muchachos, le digo, a ver, ya no nos tienen que avisar de eso, ya estamos curtidos. Decirnos a nosotros cómo tenemos que sentir el fútbol, cuando el fútbol es un hecho cultural, tal vez el más importante que tenemos, es ridículo. Así que, la verdad... Y puntuales, es Mascherano, Biglia en el primer partido. Y listo, ya está, listo. No es que todo el equipo, el arquero es este, no, el, no marcamos así, marcamos de la otra manera. Pero bueno. Porque en no, la pará, esencia... pará. ¿Y la línea de cuatro, me explicás? Bueno, ¿y hoy cómo juega? No, pero el primer partido, dijiste el primer partido era Biglia Mascherano, pero, nada más. ¿No jugó línea de cuatro? Pero anda a leer todas el esquema. No me mandes a leer como hace Chavo Fútbol con Retamoso. Sí, y te lo digo de San Paoli, no es todo, que es línea... Me llevó puesto. Y cualquiera por acá por yo la les derecha. ¿Puedo hacer una pregunta? Digo, pero, a ver, entendemos que el consenso es una forma de conducir, que te puede llevar adelante o no te puede llevar Dani, adelante. Dani, ¿a vos te parece que pudo convencer? Dani, a vos, Dani, a todos, ¿no? Martín, lo que estoy también escuchando. Que ha estado poco. Pregunto, ¿a vos te parece que en la materia convencimiento Sampaoli ha aprobado o ha fracasado rotundamente? No, ni fracasado rotundamente ni aprobado rotundamente. Hay jugadores que han aparecido y que están. ¿Y a quién convenció? A ver, que se ha renovado el plantel, por ejemplo. Entonces, digo, ¿a quién convenció? ¿Para qué decir fracaso rotundo? Bueno, no, es que será un fracaso rotundo, se queda eliminado. Para mí, le puedo responder a Fede. Martín, para mí no convenció. ¿Sabes por qué no convenció todavía? Porque nunca lo Fede. Hoy es la primera vez que lo intenta. Hasta aquí fue acomodándose. Entiendo los primeros cuatro partidos. Y esto es una crítica para él, porque Argentina tenía la soga al cuello y tenía que llegar al Mundial. No entiendo una vez clasificado para acá. No entiendo por qué una vez lograda la clasificación no le dijo, bueno, muchachos, ya estamos, ahora voy a jugar como yo quiero. Esa es una cuenta pendiente que tiene. Eso es un poco es haber perdido los 34. Me dejaron a mí que no participé como Wilmar. Esto es una crítica al Patón Bauza, porque con esa cara que tiene. Déjame que te digo, de bruja vieja, lo volvieron loco, lo liquidaron, lo amordazaron, lo apuñalaron y lo echaron. Y este muchacho Sampaoli, recién ahora, comienza a ser criticado, después de haber estado tanto tiempo como Bauza, sacando resultados igual o peor que Bauza. Entonces no jodamos más, viejo. Argentina hoy. Porque es Argentina, intuyo, le va a ganar fácilmente a Croacia, porque Croacia se va a asustar, se va a agarcar. Y entonces, lo que digamos a las 5 de la tarde, va a caer en saco roto, porque yo que soy no me importa un cuerno, un bledo, no me importa un soto, cómo juega, cómo deja de jugar. Si gana, vengo a decir, ganó y punto. Ahora que juegue contra Dinamarca, se da la vuelta de Caracol. Y si pierde... Pero ¿cómo no te va a importar cómo juega, no que está caído. Lo dejo ¿cómo no te va a importar cómo juega? Y no hablo más en todo el programa. Hay tiempo, ¿no? Pero habla lo que quieras. Habla todo lo que quieras. Si no hablo nada, no me dejes hablar. Si no hablas más, no te lo pagan el día de hoy. ¿Eh? No, te sigo hablando, Y lo que dijiste recién, que empezó a ser criticado ahora. Sí, a señor. Ver, el chavo abrió mucha la parte del programa desde Buenos Aires diciendo lo tóxico que es vivir el Mundial en Buenos Aires. Llevan dando vueltas. No puede decir que fue empezó a ser criticado. No, hay una cosa que es verdad, Las contradicciones en las que ha incurrido. Sí, señor. Creo que han sido soslayadas en muchos casos y me incluyo.
Que Enzo Pérez de tomar caipirina en el Redentor o sea titular es una cosa extraña. Para mí, convocar a Ansaldi, que nunca tuvo vinculación con esta selección, es una cosa extraña. Lo de Enzo Pérez no lo incluyo, ¿eh? Lo de Enzo Pérez no lo incluyo. Es muy raro. Y lo de Mascherano, y la situación de Mascherano la defiendo. Lo de Mascherano, Mascherano estaba fuera de la lista y defendió. ¿Cómo la defiende Dani? Acaba de pasar San Paoli y que hay cosas que no hace falta defenderla, que no puede él. ¡Jorge! No, Jorge, ya le decimos a Dani que esta no la defienda, que ni vos podés defenderla. La de Enzo Pérez, Dani, explícamela, por favor. Yo puedo decir algo. Enzo Pérez estaba de vacaciones y fuera de la lista. Pero estuvo, bueno. Y en su partido decisivo, sin duda, quedó fuera de la lista 23. ¿Puede hablar Cassini? Estuvo en el proceso. ¿Puede hablar Cassini? El Becasés es pelado. A ver, Raúl. Que yo creo que acá la discusión. Sí, por favor, Raúlito. Estaban hablando del consenso. Estaban hablando de eso mismo. Eso es peligroso. A ver, porque nos tenemos que poner de acuerdo o discutir que uno cuando se enfrenta a técnicos, jugadores y empieza a hablar... En el consenso el técnico puede salir perdiendo. Entonces acá hay una sola manera, ¿entendés? Podemos variar una o dos cositas, lo demás detalles, lo voy a hacer como claro, yo quiero, exacto, detalles. Nada más, entonces desde ahí hay que arrancar, ¿entendés? ¿Cuál es el consenso como que está hablando? Yo estoy con vos, Arcucci. Para mí no va el consenso. ¿Puede salir perdiendo, Raúl? ¿Cómo, Martín? Yo estoy con vos, para mí eso no va, el técnico sos vos. Te escucho dos, tres cositas, pero acá mando yo, decido yo, y claro, como yo quiero. Claro. Y si no te gusta, vamos a una conferencia de prensa y explicá que no te gusta y te vas. Claro, pero, bueno, eso es lo que voy. A un jugador como Messi, como Bilardo tuvo a Maradona. Chiquito, no te sentás a charlar. No, a sí, ver, claro. Estamos hablando, claro que estamos entendiendo más, estamos entendiendo mal el problema. Sí, pero claro estamos que entendiendo sí. Mal la palabra te estoy consenso. Diciendo que sí, claro, te estoy diciendo que sí, pero que es peligroso. Eso te estoy diciendo nada más. A ver, vos obviamente que está bueno hablar. El técnico, obviamente. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Pero es peligroso. Entonces después, cuando aparece una formación de una manera o después de otra, no podemos... Toda la a razón ver, tiene. ¿Dónde está el problema ahí? Hay que ver internamente qué es lo que sucede. Toda la razón. Eso es lo que te digo. Vos cuando vos charlas con un técnico, el jugador, y en este caso el peso, como vos estás hablando, que tenés jugadores que son muy reconocidos, que son figuras, que son crack, y bueno, puede ser peligroso. Sí. Hay que dejar las cosas claras antes, ¿entendés? Esto, Raúl, no podés. Vos fuiste jugador, titular inamovible. Raúl. Ahí voy. Vos fuiste titular inamovible, nada menos que con Menotti y con Bianchi. Sí. ¿Nunca hablabas con ellos? ¿Nunca le dijiste, muy poco. César, me parece que estamos... No. La estamos pifiando. No. En todo caso, él... En todo caso, si él... En todo caso, él se acercaba y podía llegar a... hacerte una pregunta sobre alguna pequeña duda puntual. Claro. Y ahí ¿qué le parece a usted tal se había una charla. Ahora yo, decirle, para mí esto, para mí esto, o esto, no, o claro. Esto... No. Eso, en una charla con el flaco, en una charla con el flaco, podías hablar tácticamente de algunas cositas. ¿Bianchi? Más menos, ¿entendés? No, con Carlos... Menos. Hermético. Cuando digo Bianchi, hablo del ayudante, de la... No, pero con los ayudantes siempre uno habla. Es distinto a la relación con el técnico. Por eso está el ayudante. ¿El ayudante sabe para qué está vos? Para poner la oreja. Pregunto, Raúl. Pregunto, ¿no? Claro, no, sí o no, te hago una pregunta, sí, no es chicana. No es chicana, te hago una pregunta. Sí. ¿Riquelme no hablaba con Bianchi? No, lo pregunto, no, ¿eh? Del juego no. Te lo estoy preguntando. No. Del juego no, Dani. Tenés un concepto totalmente equivocado. Para mí, no, lo estoy preguntando. Pará, Fede, pará. Para mí de poner. ¿Se paró Fede para contestarnos? Pero, ¿te paraste, no, Fede? Pará. No me paré, pero están para parar. Yo conozco miles de casos. Conozco miles de casos. De entrenadores que hablan con sus futbolistas, claro que consensúan. Si y otros otro miles de casos, déjame terminar un segundito. Otros miles de casos en donde no consensúan. Pero estoy seguro de que una de las recetas fundamentales del éxito es convencer. Es imposible hacer algo y que el otro no esté convencido. Bueno, que el plantel quiera hacer una cosa y el técnico otra. Y no esté convencido. Vos arrancaste. Chavo. Pero si estoy diciendo eso, Cali. No, pero. Vos arrancaste diciendo pasa una que cosa. Pasa que estos chicos no los convence nadie. Te quiero, y bueno, pero entonces no lo convoque, Martín. Están pasando los técnicos, que no lo convoque, hace un año que es entrenador. Que convoque lo que le da mola. Es el entrenador. Los culpables no son los jugadores, él. Lo dije el primer día, es una estafa que él diga que este no es su equipo. Porque el periodo de preparación terminó. Tuvo un tiempo para evaluar, tuvo todos los elementos, viajó las veces que quiso a Europa, estuvo mucho con los jugadores, habló con entrenadores, habló con preparadores físicos. No puede llegar a la segunda fecha con la soga al cuello y un manotazo a dos y decir, ahora soy yo. Eso es una canallada, eso no lo puede hacer. Eso está mal. Vos dijiste, y para mí no tiene, eso no tiene discusión para mí, ¿eh? Vos dijiste cuando arrancamos, dijiste, si no hubiera cambiado, ¿qué hubiéramos dicho? Yo te digo lo mismo, si no hubiera cambiado y estaba convencido, está bien. Claro. Si él hubiera dicho, estoy convencido que tengo que dar revancha, está bien, yo estoy pidiendo convencimiento. Está para pensar el próximo mundial, si me quedo en Buenos Aires. Sí, me voy, no sé, a una isla
desierta a no escuchar nada, prefiero eso. Lo segundo, apagás la radio. Claro, tal cual. Sí, no, bueno, pero Martín, es imposible, no. Laburando de esto es imposible apagar la radio. Lo segundo que quiero decirles, con respecto a lo que decían, es que también otra de las cosas, por eso hablaba del Mundial en Buenos Aires, es un extremo cataflorismo, digamos. Supongamos que San Paolo hubiese dicho, muchachos, voy a reafirmar a los 11 el primer partido, le voy a dar la chance de que se vengan y pon los mismos 11. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Por qué no hizo cambio? Ahora, cuando los hace, es tarde. Vamos, claro. A ver, había que cambiar, había que hacer algo porque la realidad era, había que tirar de mantel porque las cosas no habían salido bien, ¿no? No, yo veo bien los cambios, ¿eh? Me parece. Yo que soy crítico, veo bien lo que cambie, veo bien. Me gusta el equipo que pone. Y a mí me gusta más con Mesa que con Pavón, más allá que una tapa de un diario acá, intentó el jugador del pueblo, no sé qué. La realidad es que tiene más lógica que juegue Mesa a que juegue Pavón, de acuerdo a lo que el equipo quiere hacer, ¿no? A mí me gusta que con el violín de hoy nos calmaron todo. Sí, tiene una lógica. A ver, chavo, vos, Fede. No, Arcucci, que me arrancaste con el violín. Pim, 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 pim. No, pará, ya lo dije. Ya lo dije, si quiere. A ver, vamos a opinar. Vamos a opinar. Tiene una lógica, tenía una lógica de jugar a Pavón. Tiene una lógica que no juegue Pavón. Es que no se encime el carrilero sobre la izquierda, sobre todo, o el carrilero por la derecha. Después puede gustar más o menos. Si ustedes me preguntan a mí, si quieren hacemos el juego, lo hablamos con el Cholo y con Martín, a ver si están de acuerdo. Sé lo que opina el Cholo. A mí me hubiera gustado más con Pavón. Entiendo por qué juega Mesa. Cholo, ¿para vos? No, a mí me, gusta a mí más me hubiera gustado más Pavón, pero siempre decimos que nuestro gusto queda de lado. A ver, hay explicaciones que uno puede aceptarlas y siempre partiendo de la base que el entrenador sabe más que nosotros. Ahora, nosotros podemos analizar y también después de muchos entrenamientos, de muchos partidos, vas viendo las características de los futbolistas. Sí. Y ayer lo hablaba con el propio Jorge Almirón. La explicación es que en las prácticas se encimaba con Acuña. Bueno, yo puedo refutar eso, que si se encimaba con Acuña, no hizo falta tres prácticas para darse cuenta. Y después pero Pavón va hacia adentro, deja el carril largo para Acuña, y Pavón tiene media distancia. Está bien, Cholo, decir que juega Pavón es una tontería. No, no, para nada. Pero digo, me parece que en este esquema y en lo que quiere y en el rival que tenemos, a mí me parece, todo esto es teoría, por supuesto, que es mejor Mesa. Incluso yo soy coherente, digamos. Cuando era Enzo Pérez o Mesa, yo prefería Mesa también, ¿no? Pero, digo, me parece que Mesa es un futbolista que te puede dar más cosas que las que te da Pavón. Pavón te puede dar, por supuesto, eso que vos dijiste. Pavón es un futbolista fantástico con un futuro enorme. Se trata del rival, chavo, ¿eh? Se trata del rival. Ayer Estoy de acuerdo con eso. Ayer explicó Almirón con nosotros a la tarde en la radio que lo que vos dijiste también, Kai, se habló acá, la posible superioridad numérica de los medios de Croacia hacía que vos te inclines tratando de... Porque Croacia cambió la forma que como jugó contra Nigeria. Claro, pone un volante más de marca y saca un punta que es Kramer. Por eso un volante más y no un delantero. Entonces este hombre no es Sonso y está como... Chavo, es el control de la pelota, de tener el control de la pelota y lo está dejando a Pavón para el segundo tiempo por si lo necesitas, de acuerdo con lo que es alto para eso. Si lo busca lastimarlo por adentro en vez de por afuera. Bueno, esa es otra. Jugando de esa manera también. El momento. Para mí lo va a buscar lastimarlo por adentro y no por afuera. El momento era para mí, y lo que se intuye, sacar a Enzo Pérez, colocar a Mesa al lado de Mascherano y mandar a Dybala a la cancha. Era el momento ideal para juntarlo con Messi y Agüero. Analicemos lo que hay. Bueno, lo que me hubiera gustado a mí. Te regalo a Pavón para el segundo tiempo. Nos enteramos que Dybala estaba en la concentración porque lo vimos en una conferencia de prensa, tranquilo. Bueno, pero ¿por qué está pintado el tipo? Hoy escuché la radio, ahí está. ¿Por qué está pintado Dybala? Escuché la radio, un hincha cordobés de Río Cuarto, que está ahí en Rusia. ¿Cordobés que era Dybala? Le pregunta, no, olvídate, no era Dybala. Me dice, los Chelsea está jugando bien. ¿Cuándo está jugando bien los Chelsea? ¿Cuándo lo viste a los Chelsea? Hubo un partido con Haití que el entrenador nuestro le dijo a lo contrario que jueguen de determinada manera para practicar. Por eso digo, se habla mucho. El equipo este tiene jugadores, a mí me entusiasma, me gusta. Vamos a quedarnos ahí. Si gana tendrá razón, sí, mi querido Kai, y si pierde no la tendrá. No, esto pero es, ¿sabés qué análisis tengo que hacer, chavo? Gana, ¿no? Chavo, si hubiese venido jugando de esta manera, a todos nos gusta. Esta formación a mí también tiene me gusta. Cierta ¿entendés? Lógica. Lo que pasa es que se le recrimina es que ahora lo haces. Sí, ¿y por qué no lo hiciste? Eso pero estoy de acuerdo también, ¿eh? Ahora, si este equipo vos preguntás y a la mayoría de chavo, que están de acuerdo, que nos gusta. Sí, y otra cosa también que se equivocan algunos es que analizan y dicen, defendemos con tres. No defendemos con tres, defendemos con cinco. Sí. Defendemos con tres, no se van a quedar los dos, ni Acuña ni Salvo mirando. Ya no hace falta explicarlo. Hace falta. Porque algunos siguen diciendo que igualmente en el primer partido hizo algo parecido, chavo. Hizo algo parecido porque si al poner
Los laterales. Claro, el otro día poner a Tagliafico por un lado, sí, y a poner a Salvio por el otro. Estaba queriendo hacer algo parecido a esto. Armaba una línea de tres provisoria con los dos centrales más Mascherano, ¿me entendés? Son cuatro. Era algo parecido a esto. Sí, lo que pasa es que Viglia no pegaba tanto, claro, que parecía una línea, pero un porque cuadrado, Viglia, como si porque claro, Viglia en un momento se fue, sí, como bueno, había espacio, claro, se iba para adelante y jugaba, sí, claro, de espalda, y ahí, y ve ahí donde no, se claro, le complicó. Claro. Pero yo creo que... ¡Chavo! ¡Chavo! Emiliano Pinzón está en los cerrados del estadio, sí, y hacia él quiero ir. Dale, Emiliano. Desde acá estamos, Chavo, de nuevo, Sí, acá están gritando, viste, los chiquititos son... Eufórico. Dame acá, carajo, dicen, los chiquititos dicen, dame acá, carajo. Es bravo la raza petiza. Son bravos los petizos. Es que estamos acá, Daniel. No, qué ansioso. ¿En qué te has convertido, Daniel? Qué barbaridad, ¿por Daniel? Qué? ¿Por qué ansioso? Escúchame, porque dimos toda la vuelta y estaba Martín por hablar de lo de Pavón. Entonces, lo quería escuchar. Enano me dice con cariño. No, me decía no, lo de Pavón, bueno, decía lo de Pavón, Martín. No, ante la pregunta del Chavo, yo tengo una contradicción en esto. A ver. A mí me encanta Pavón, pero creo que está bien el equipo que pone. O sea, ajá. Yo tampoco, claro, lo hubiera puesto. Igual me que encanta vos, Pavón. Estoy. Pavón y mi equipo juega siempre. Sí. Estoy igual no, que vos. No, ¿por qué? ¿No te mediste vuelta? Me encanta Pavón. ¿Ayer a hoy? No. ¿Pero no me dijiste ayer con Pavón adentro? Me encanta Pavón, me encanta. No, está bien. Mi equipo juega siempre. No me dijiste como sí, juega siempre menos hoy. Hoy no. Hoy quiero sacarle la pelota a Modric, a Rakitic. Me estás apoleando. Quiero... No. Escuchaste mal ayer, me parece a mí. Pero igual revisamos la cinta. No, conmigo, Pavón juega siempre. Di María no juega nunca, Pavón juega siempre. Bueno. No, hoy no. Hoy quiero ganar y lo tengo a Pavón si lo necesito. Me pasa con igual. Respecto a lo que decían de Lo Celso, yo creo que es muy interesante lo que marcaban. Porque Lo Celso, la verdad que terminó siendo una imposición del entrenador. Creo que nadie sabe cómo juega Lo Celso. Uh-huh. La gente no sabe quién es. Coincido. O cómo juega, en todo caso, sí, quién es. Pero nos habló tanto Sampaoli de Lo Celso, sí, que terminamos comprando todo la idea de Lo Celso y hoy querríamos verlo a Lo Celso. De hecho, y Martín, no lo vemos nunca. El partido que más vimos de Lo Celso debe haber sido el peor partido de Lo Celso, que fue con Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Claro, debe haber sido el peor partido. Único cinco. Por lo menos el que más se vio masivamente. Que lo pusieron de único 5, que es una posición que claramente lo desfavorece. No sabe jugar ahí. Digamos, la idea de Sampaoli original a mí me gustaba, Lo Celso. Pero qué rápido lo olvidamos de todo. Si el primer partido, cuando entró Viglia y no estaba Lo Celso, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que no juegue Lo Celso? Y hoy estamos hablando de que no lo... Yo dije que estaba en desacuerdo. Pero no nos estamos olvidando de eso, Raúl. No, sí. Pero ¿cómo que no? Como lo estás diciendo, sí. ¿Estaba en desacuerdo con que no jugara Lo Celso? Del entrenador y convencimiento del entrenador a los jugadores. Hasta que eso no pase, estamos en manos de que tenemos buenos jugadores. Sí, que puede ganar sin convencimiento, puede ganar porque tiene a Messi. Sí, obvio. Cholo. Sí, Cholo. Me parece que ahí vamos a encontrar el punto. Muy bien, el jardinero. No muy tiene que bien ver tanto con muy consensuar, bien, sino con convencer. Y también sepamos, o recordemos, porque lo sabemos todos, que va a ser determinante el resultado. Y acá la voy a bambinear. ¿Sí? Si hoy Argentina gana, tenés vamos razón a acomodar y el equipo empieza a jugar así. Si hoy Argentina pierde, va a ser un lío grande. Obvio. Esto es a los abrazos con las piñas, muchachos. Obviamente, y tiene que ver con el resultado. Si ganás, tenés no razón. No estás de acuerdo con el Bambino, si ganás, es de cualquier manera. Razón. No sabes cuál es el problema. A ver, que si se eligió un camino, si gana Argentina, el ganador va a ser Sampaoli. El camino y eso está mío mal. Es de ganar, nada tienen más. Tienen que ganar todo. O sea, no conozco otra ruta. Ayer le dijo prócer, le dijo que las selecciones de... A mí no me gusta todo esto, me parece una paparruchada, La selección de Leo, el equipo de Leo, cuando el Leo erra el penal lo erramos los 40 millones. Es un prócer, ¿qué más cree que le diga? Claro, no sé qué más cree que le diga. La verdad, no creo que nadie diga. Es la selección argentina, no, como la verdad. Es la selección argentina, está por encima de todo. Por la duda, Messi. Pero es bravo, Messi. Es bravo el muñeco también, Andás a ver lo que... No sabemos lo que pasa puerta para adentro, Chavo, pero un poco de personalidad. Pero ¿sabes qué creo, Chavo? Creo que le juega al revés. Es probable. El pibe siente que le tira toda la responsabilidad. Creo que le sale al revés. Ahora, yo le hago esta pregunta, muchachos. Es más fácil ser más directo y hablar directo. Claro, pero a ver, Bilardo asumió y dijo, el capitán es Maradona. Y la gente quería pasar era al capitán. Claro, y el capitán fue Maradona. Sí. Y a Maradona no se le... Yo no vi a Maradona arrastrándose por la responsabilidad pesada. El único titular, es verdad. Si en vez de jugar, les pregunto a ustedes, en vez de jugar Viglia, hubiese jugado Lo Celso el partido anterior, ¿no se arrima a lo que pensaba el entrenador? Sí.
Entonces, sí, ¿qué fue que cambió? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dije. Claro, lo que dijo Diego. En el doble pivot, ahí es donde estaba el problema. Que lo que dijo Daniel. No, no es más profundo. Cambió todo su No, 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 porque jugó con los laterales que se iban al ataque, claro. No se trata solamente de eso, consensuó el entrenador. No se trata solo de jugar. Entonces, no es que le erró tantas cosas como dicen ustedes. Es lo que yo dije antes. Y hubiese hecho el penal y ni siquiera estaríamos hablando de esto. No, mirá lo que te digo. Eso estamos de acuerdo, Kai. No, no, eso estoy de acuerdo. No, entonces, ¿por qué decimos? Que no da la impresión de que no jugó a nada de como le gusta a él. No, claro. Pero si me guío por lo que dicen los chicos, que se no, termina no, el consenso. Y este es por lo que pensás vos, no por lo que dicen ellos. No es un partido, puedes entender esto. Eso es depender del exceso de San Paolo. Pará, no es un exceso. Lo que vos ponés como ejemplo está bien, pero lo que te quiero decir es que no se trata, cuando uno dice San Paolo abandonó su forma, no es por un partido. Yo, por lo menos, entendí que los chicos, Martín y el Cholo también, hablamos de un año en el que pensaba dejar a Mascherano afuera y Mascherano está adentro, en el que pensaba jugar con Icardi y jugó con Agüero Higuaín, sí, pero en el que pensaba jugar con línea de 3, jugó con línea de 4. Y porque no le convencía, cuando estaba convencido de una cosa, cambiaba. Mascherano lo mejoró. Ese San Paolo, que hace referencia a Federico, que me tocó hablar la última vez cuando iba a agarrar el partido contra Australia en Melbourne, él tenía jugadores de ataque sin un 5 de marca, hoy mete a Mascherano, a Mesa, a Enzo Pérez, los tres del fondo. Y está bien que cambie. A mí me dijo que despreciaba a Poncio, a Musto, a Marcone, y que fue el argentino de la Nacional B. Porque él le gustaba a Babi, pero le gustaba el Beto Alonso, Romino Veira y Perro Fruto. Y ahora ha cambiado porque si no se lo come. Está bien, San Paoli. Basta decir una cosa y hacer otra. El discurso tiene que ser igual, el papel y la teoría. El show es divertido. Ahora, ¿vos crees que Mesa es igual que Musto y que Poncio? ¿Por qué que Enzo Pérez es igual que Musto? Pero no juega a Dybala ni juega a Pavone. Pero son jugadores ofensivos. Pero no van para atrás. ¿Para qué lo ponen? Porque va para atrás. Que lo vieron jugar a Mesa. Lo vieron jugar a Pavón. No, porque jugar a Mesa. Yo no vi jugar a Mesa. Conocen a Pavón, al Pitti Martínez y a Armani. No saben ni cómo juega a Mesa. Si no pone a Dybala, pone a Pavón. No saben cómo juega a Mesa. Bien, Zampa, te banco, zurdo. A ganar, a ganar. Te voy a explicar una cosa con respecto a lo que decía de Kai en lo táctico y por ese por qué no es el equipo de San Paolo. Y para mí sigue siendo exactamente lo mismo. Y mirá cómo te lo. Escuché una cosita sola. Si yo te acomodo estos 11 que van a entrar hoy a la cancha, es la misma manera de los 11 del otro día. Sí. Si Tagliafico se correría, un cachito para la izquierda, están los dos centrales, sale Rojo, entra Mercado, y Salvio sigue en el mismo lugar. ¿Está bien? Y en el medio tenés los cuatro volantes como vas a tener hoy Mesa. Tiene usted razón. Y por favor. Y, bueno, entonces, y es exactamente lo mismo del otro día. El único error del otro día, que el técnico lo reconoció, es poner los 5, nada más. Como dijo el Kai recién. Porque si no es exactamente lo mismo. ¿Sabés por qué la gente hoy dice es el equipo de San Paoli? Porque todo dice en línea de tres. Muchachos, no si corres a uno por un costado es el mismo del equipo el otro día. Cholo, te no escucho, Cholo. Es fácil. Por los periodistas. Es fácil. No, no, déjame sumarme un poquito a lo que dicen Raúl y el Kai. Hay un juego periodístico que está buenísimo en el que todos participamos, que es el equipo de los jugadores el otro día y el equipo de San Paoli hoy. A ver, el esquema del otro día lo eligió San Paoli, consensuando, ¿no? Y el plan de partido lo hizo San Paoli. Entonces, esta cuestión de atacar por los costados, de que Mesa fuera para adentro y Salvio fuera por afuera, que Tagliafico picara cuando le frenaba a Di María, también era de San Paoli. Entonces, hay una parte. Bueno, por eso, Raúl, estoy de acuerdo con vos y con el Kai. Está buenísimo cómo titulamos. Ahora, guarda, porque no cambia tanto. Enzo Pérez por Biglia, Mesa sigue de la misma manera. Acuña por Di María y después tenés casi exactamente lo mismo. Sí, pero quiero ver dónde lo para. No, bueno, está bien, vas a ver cuando arranque. Supuestamente, no, es que estoy de acuerdo. Lo para distinto. Bueno, en teoría va a jugar distinto. En teoría va a jugar distinto. Pero se van a ir acomodando, vas a ver. ¿Cómo se para? Vas a ver, Martín, se van a ir acomodando. Cambio tres jugadores. Casi como un 4-4-1-1. Vas a ver, acordate. Si me permite. Y después sí, obviamente, porque tienen. A ver, la premisa es jugar distinto. Sí, supuestamente. Si me permiten, voy a. El jugar distinto. Y en el intentar jugar distinto es que no está Pavón. Y ahí está la justificación de por qué Pavón.
Porque lo que vimos el otro día era que, por un lado, Di María y Tagliafico se encimaban y por el otro lado, Salvio y Mesa se encimaban. Yo vi que Di María no lo buscó nunca, Tagliafico, bueno, al revés. Por lo que sea, por cuestiones particulares de cada uno, o porque no se movieron, o por lo que sea, este movimiento también tiene que ver con eso. Entonces, estoy de acuerdo con Raúl cuando vas nombre por nombre, pero la idea, vamos a ver cuando empiece el partido. Claro. Pero va a jugar distinto. Bien. Claro. Si no, cambiamos nombrecito y nada más, no fue cambiar bien, solo. Bien, hablando de moverse. Pero el otro día fue un equipo de San Paoli también, ¿eh? Está buenísimo los títulos, pero fue de San Paoli. Claro. Hablando de moverse, digo, ahí cerquita donde están ustedes, cerquita del estadio, sí, está Walter Queijeiro con algunos otros hinchas. A las, mirá, patadas. Hola, Walter. Hoy hay que ganar. Gracias, compañeros. Esto no es la puerta. Un grupo de porristas. La que tiene a Messi, Maradona. ¿Hay coreografía o no? Es sorpresa para el estadio. Es sorpresa. ¿Te gusta la canción? A ver cómo es la canción. Argentina, sabes que yo te quiero, hoy hay que ganar. ¿Y sabes la letra? Y ser primero. ¿Sabes la letra? Muy bien, chica.